Buenas tardes a todos y todas. Va a dar comienzo la sesión plenaria ordinaria con fecha 25 de enero del año 2023. Me van a permitir que previa al primer punto de la aprobación del acta de la sesión con fecha 15 de diciembre les traslade que hoy asumo eh, la presidencia de este pleno como alcaldesa presidenta en funciones. Eh, como bien saben, mi compañero y alcalde del municipio, Cristian Martín Palomo, está de baja y desde aquí quiero trasladarle una pronta recuperación. Un abrazo grande y cariñoso de todos sus compañeros de gobierno y entiendo también que todos los miembros de la corporación y decir, y me van a permitir también, que le echamos de menos y que esperamos que vuelva pronto. Y ahora sí, procedemos a la aprobación del acta de la sesión de fecha 15 de diciembre del año 2022. ¿Algún grupo tiene alguna intervención al respecto del acta? Pues no siendo así, procedemos a la votación. ¿Votas a favor del acta? Queda estimada por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. Damos paso a la parte resolutiva, dictámenes, con el primer punto del orden del día, que es la aprobación de la anulación del artículo 2 del anexo quinto de las condiciones de trabajo del personal funcionario. Se ha presentado una enmienda. Tiene la palabra, señora secretaria. Bien, con carácter previo para dejar constancia en el acta, señalar que de acuerdo con lo dispuesto del reglamento orgánico, uno de los concejales de este pleno, doña Marta de la Vera Arias, asiste telemáticamente a la misma. Eh, dicho esto, efectivamente se ha presentado una enmienda al primer punto del orden del día, aprobación y anulación del artículo segundo del anexo quinto de las condiciones de trabajo del personal funcionario. Se presentó esta enmienda antes de las 10 horas del día hábil anterior a la celebración de la sesión y se dio traslado de la misma a todos los concejales antes de las 15 horas, tal y como señala el reglamento orgánico eh, municipal. Eh... Se ha presentado, perdón, la enmienda por el Grupo Municipal de Unidas Podemos y de acuerdo con el reglamento orgánico citado, con su artículo 55F, en el caso de presentación de enmiendas, enmiendas procede de debatir y, y de votar la misma antes del de dictamen en su caso. Muchas gracias, señora secretaria. Antes de iniciar el tratamiento de la enmienda, quiero recordar a todos los concejales y concejalas de la corporación eh, que el artículo 66 del reglamento orgánico municipal referente a enmiendas establece el tratamiento de las mismas. Simplemente les hago el recordatorio de que las enmiendas eh, tienen una previa intervención por parte del ponente, en este caso la concejala Soraya Pascual, de 10 minutos y que posteriormente el alcalde presidente solicitará al resto de los concejales y concejalas. Que tengan una intervención, solamente una, de una réplica y que no se excedan en tiempo. Lo digo previamente para después pues, no tener que recordarlo a lo largo de la sesión. Ahora sí, eh, disculpe, tiene la palabra la concejala Sorella Pascual para el tratamiento de la enmienda citada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Eh, paso a leer la enmienda a la totalidad. En relación con la propuesta de aprobación sobre la anulación del artículo 2 del anexo quinto de las condiciones de trabajo del personal funcionariado, funcionario, perdón, tal y como el anunciado de este punto consta en la convocatoria efectuada para el próximo día 25 de enero, como punto incluido en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria convocada el pasado 19 de enero del presente año, y su contenido literal de resolución se transmite a continuación. Primero, que sea el Pleno de la Corporación quien decida la aceptación del requerimiento de anulación emitido por delegación de Gobierno y recibido en este ayuntamiento el pasado 27 de diciembre del año 2022. Segundo, en caso de que la votación resultase afirm afirmativa, disponer la publicación de la modificación del vigente anexo V con el resultado de la supresión de lo que establece el requerimiento en el OCAM. Que se dé traslado a delegación de Gobierno de la resolución plenaria que resulte lo que ahora se efectúa en tiempo y formas legales en base a lo establecido en el reglamento orgánico municipal. Artículo 66, las enmiendas. Las enmiendas deben ser presentadas para su tramitación mediante escrito dirigido al alcalde presidente y presentado en el registro general hasta las 10 horas del día hábil anterior a la celebración de la sesión. Se dará traslado de ellas a los concejales antes de las 15 horas del mismo día que se presenten a través de medios electrónicos y dejando fotocopia en su buzón personal. Cuatro, las enmiendas pueden ser a la totalidad de supresión, de adición, de modificación o, de transacc o transaccionales. Con arreglo a los siguientes argumentos y contenido específico, uno, el pasado 14 de septiembre se aprobó por mayoría en el Pleno las siguientes propuestas de resolución. Primero, proceder a la modificación del anexo quinto del acuerdo regulado. Regulador de las condiciones del trabajo del personal funcionario relativo a la policía local en términos que se recoge en los acuerdos anexos a esta propuesta. Segundo, disponer la publicación de la modificación de la vigente relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Siendo el anexo quinto aprobado com, eh, completo el siguiente: Introducción. Dada las peculiaridades características y complejidad en el desempeño de las funciones a desarrollar por los miembros de la policía local, se establece una jornada especial para el cuerpo de la policía local del escorial, atendiendo a la naturaleza de las tareas a desempeñar, el tipo de jornada, las jornadas a turnos, la nocturnidad y demás circunstancias particularmente penosas a desempeñar por sus miembros y servirá como complemento al reglamento del cuerpo y artículos de acuerdo de acuerdo que sean de aplicación. Artículo 1. Jornada. La jornada establecida para los miembros de la de la, del cuerpo de policía local del Ayuntamiento de la Leal Villa del Escorial será equivalente en cómputo anual que la determinada para el conjunto de los funcionarios, sin perjuicio de lo que se recoge más adelante. 1.2. Los miembros del cuerpo de policía quedarán adscritos a alguna de, las, de los siguientes servicios. Servicios ordinarios. Los agentes adscritos a este turno trabajarán siete días, librando a continuación otros siete días, comenzando el turno los lunes y finalizando este los domingos. El horario de trabajo se distribuirá diariamente en tres turnos de mañana, tarde y noche, de acuerdo a lo siguiente: el turno de mañana se realizará desde las seis horas a las catorce treinta horas, el turno de tarde se realizará desde las catorce a las veintidós treinta horas. El turno de noche se realizará desde las 22 a las 06:30 horas. Servicios generales. Los funcionarios de del Cuerpo de Policía Local o el personal adscrito a dicho área, que no se encuentre sometido a las condiciones horarias descritas en los párrafos anteriores, vendrá obligado a realizar de una jornada semanal de 35 horas en cómputo anual desarrollado de lunes a viernes. Los miembros del, cuer del cuerpo de policía local podrán solicitar el cambio de turno entre los mismos por petición escrita dirigida al jefe del cuerpo con 24 horas de antelación y se garantiza en, en lo posible la in inamovilidad del turno, salvo petición del policía. Artículo 2. Coeficientes correctores. Por el carácter de servicio especial y permanente que tiene la policía local, se establece una serie de coeficientes correctores para atender a las especiales condiciones horarias y trabajo realizado en horas festivas y nocturnas por los agentes pertenecientes al servicio ordinario que se recoge a continuación. Se fijarán los índices correctores en 1.75 y 1.35 para las jornadas festivas y para las jornadas nocturnas respectivamente. <coughs> Del resultado de la aplicación de los citados coeficientes correctores, la las policías adscritos al servicio ordinario completan su jornada anual con dos días a disposición de jefatura correspondientes a los dos días a, los, a las dos prácticas de tiro anuales obligatorias. Artículo 3. Calendario cuadrante. Antes de finalizar el año, será público por parte de Jefatura el calendario cuadrante anual para el siguiente año, conteniendo cada uno de los grupos de trabajo, las jornadas de trabajo y los descansos. Asimismo, durante el año se elaborará periódicamente un cuadrante de servicios que será público para los miembros de la Policía Local del Escorial, donde se fijarán las incidencias que se produzcan en cuanto a asuntos propios, licencias retribuidas, horas o días libres por asuntos sindicales, cambios de turno, jefaturas de servicio, etc. Asimismo, a principios de año. De eh, a principios de año, la jefatura del cuerpo establecerá los plazos para solicitar las vacaciones anuales, quedando, en todo caso, el calendario anual de vacaciones confeccionado antes del 31 de marzo de cada año. Artículo 4. <coughs> Servicios extraordinarios. Se entenderá por servicio extraordinario cualquiera que se realice fuera de la jornada ordinaria de trabajo establecido en el artículo 1 del presente acuerdo, teniendo este, salvo emergencia o catástrofe, voluntad, carácter voluntario. Cuando los miembros del cuerpo de policía local realicen alguno de los citados servicios, se les compensará de las siguientes formas. Por la asistencia eh, al juzgado, cuando no coincida con su laboral, se compensarán por un, día o o a por un día a disfrutar o a cuatro horas a cobrar. Prolongación de jornada. Las prolongaciones de jornada realizadas por los agentes serán compensadas bien a distribuir en tiempo doble del realizado o bien a cobrar el tiempo realizado en función del tipo de día y hora según se establece en el acuerdo de funcionarios de este ayuntamiento a elección de la gente. Artículo 5. Asuntos propios de carácter preferente. Con objeto de facilitar la conciliación de la vida eh, familiar y laboral de los trabajadores adscritos al servicio ordinario de la Policía Local, se garantiza con carácter ref, eh, preferente y de forma anual el disfrute de un máximo de dos días por asuntos propios que se concederá siempre que se cumplan los siguientes, las siguientes condiciones. Su solicitud debe cursarse con al menos 20 días de antelación del día solicitado indicado con carácter preferente de dicha solicitud. Excepcionalmente, podrán ser denegados dichos días preferentes dentro de un plazo de 10 días desde su solicitud mediante resolución motivada en la que se exponga la afectación al servicio de atender dicha solicitud y, en tal caso, la imposibilidad de cubrir mediante el procedimiento establecido en el artículo anterior para los servicios extraordinarios. En el caso de que la solicitud no haya sido denegada no haya sido negada en el plazo de 10 días posteriores a su presentación, se entenderá concedida a todos los efectos la concesión de este, último, de este tipo de permiso quedará limitado a un máximo de dos solicitudes simultáneas por turno y día. El 27 de diciembre del año 2022 se, reci, se recibió un requerimiento, un requerimiento de anulación por parte de delegación de gobierno respecto al anexo quinto de policía y en, porti, y en particular de su artículo 2, que hace referencia a los coeficientes correctores, siendo esta la, la siguiente transcripción. Requerimiento de anulación. En consecuencia, en base a los fundamentos jurídicos anteriores expuestos y al amparo de los artículos 65.2 de la Ley 7, 1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, se formula requerimiento de anulación de los siguientes artículos del acuerdo del Pleno Ordinario del 14 de septiembre de 2022 del Ayuntamiento del Escorial, Madrid. Por el que se modifica el anexo 5 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal funcionario, del Funcionario del Ayuntamiento de la Leal Villa del Escorial. Artículo 2, artículo 2. Coeficientes Reductores. Por ser contrario al artículo 94 de la Ley 7-1985 del 2 de abril, de bases del régimen local, el artículo 20 del Decreto 210-2021 del 15 de septiembre del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de Madrid, el artículo 19.2 de la Ley 22/2021 del 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 y, además, vulnerará sí mismo en la medida que la reducción de, de jornada sería suplida por servicios extraordinarios los artículos 25.2 a de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local. 53 de la Ley Orgánica 2 barra 1986 del 13 de marzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la 11 de, y 11 de la Ley 1 barra 2018 del 22 de febrero de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Lo que se participa para su conocimiento y efectos, significándole que el requerimiento de anulación que se formule se entenderá rechazado sí. Si en un plazo de un mes desde su, desde su recepción, no es atendido conforme a lo, pre, a lo previsto en el artículo 65.1 de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de bases de régimen local, ello determinaría el ulterior impugnación de los artículos citados ante la jurisdicción contencioso administrativo en los términos del artículo 65.3 de, de la misma ley. La situación en la que queda este anexo, con la aprobación en pleno, es, según la propuesta que se realiza por parte de las concejalías proponentes, que sea el Pleno quien decida sobre la aceptación del citado requerimiento. La supresión del artículo 2, si en ningún caso hace referencia a otro articulado que se refleje en el anexo, en el anexo aprobado. Por tanto, el mismo, el mismo anexo aprobado quedaría vigente. Sin ese ya mencionado artículo 2, lo que supone en la práctica una problemática para la organización del servicio y, a su vez, puede conllevar una desprotección del servicio en algún momento puntual. Pues no quedan regulados en el mismo, ni días a libre disposición, que en la práctica actúa como coeficientes correctores. Reflejos en el anterior acuerdo, ni coeficientes correctores numéricos, que lo que en todo caso es ordenar el tiempo de trabajo de manera adecuada para cumplir la jornada y para la protección del servicio por turnos los 365 días del año. <coughs> Delegación de gobierno es un órgano que coordina la Administración General del Estado en la misma, colaborando con las comunidades autónomas y las administraciones locales, mientras que la entidad local es una entidad básica de organización territorial en su propio ámbito, siendo más cercana al ciudadano, sirviendo de cauce inmediato para la participación en los asuntos públicos, entre otros, como por ejemplo la reconocida potestad y capacidad para la negociación, tal y como establece la normativa vigente. A través de los cauces. También establecidos que, en este caso, son las mesas generales de negociación, siendo entre otras normativa la del Trevec, como ya se ha mencionado en diversas ocasiones. Entre ambos organismos no existe jerarquía, por lo tanto, en ningún caso, una está por encima de la otra, sino que en organismos diferentes que tienen potestades, potestades distintas y, por ello, delegación de gobierno plantea una situación que conlleva una decisión potestativa y no ejecutoria como obligatoriedad. Por tanto, estos requerimientos pueden ser o no atendidos, tal y como dice el propio texto del requerimiento, y no como parece entenderse obligados en su atención en primera instancia, existiendo, por tanto, otras opciones posteriores que en tal caso sí tendrían un carácter ejecutorio. Se considera suficientemente importante mencionar que este requerimiento y sus consecuencias no han sido negociadas en la mesa general, sino que lo único que se ha producido en la, en la misma ha sido un mero traslado de la información sobre el requerimiento tal como además puede leerse con claridad en el cuerpo de la propuesta present, eh, trasladada a este pleno y anterior comisión informativa. Como responsables de una entidad local, se entiende que en todo momento debe, debe asegurarse la seguridad del municipio, pero también la certidumbre de los empleados y empleadas municipales y en función que circunstancias buscar las vías existentes para solventar vicisitudes que puedan surgir, cual es el caso actual. Esta, esta situación existente es un problema que nos atañe a toda la clase política o a toda la corporación de este ayuntamiento, no solamente a la actual, sino a las anteriores y a las venideras, siendo esta corporación en la actualidad la que debe dar respuesta a los problemas actuales, independientemente de, de quién gobierne o no. Pues bien es sabido que la situación actual viene al menos derivada desde el año 2013, cuando se suprimió el 7-7 existente pasando por acuerdos experimentales para el calendario y servicios de la policía local que no funcionaron en la práctica como por ejemplo el 8 el 86 en el abril de 2017 vuelta a la aplicación del 77 año 2018 con la publicación reflejada en el bocam en el año, en el año 2019 de las 35 horas aplicables a todos los empleados del ayuntamiento del municipio año 2019 valoración de los puestos de trabajo valorando para la policía en servicio ordinario 77. El año 2021, inicio del diálogo entre empresa y la parte social para la aceptación de la jornada de 35 horas que había quedado tal y como puede verse en actas de las mesas generales de negociación pendiente en el año 2018-2019 con la negociación de las 35 horas. Año 2022. Acuerdo adoptado incluyendo índices correctores para la aplicación del siete tal y como se venía como se había comprometido años atrás. Por todos los puestos, se solicitan los siguientes acuerdos a adoptar en esta enmienda a la totalidad. Primero, se realice mesa de negociación máximo a los dos días siguientes de la celebración de este pleno para acordar un nuevo anexo de policía sobre las, bases, sobre las bases del anterior sin aplicar en el mismo los coeficientes correctores sobre los que se requiere aceptación de anulación y todas aquellas que sean necesarias para alcanzar un acuerdo. Una vez se celebre la mesa de negociación y con la propuesta que se acuerde la misma, se solicita por parte de la alcaldía todos los informes necesarios para, para el expediente y su posterior celebración plenaria. En un plazo de 15 días hábiles, máximo desde el día siguiente a la celebración de la sesión plenaria con fecha 25 de enero, se convoque un pleno extraordinario y urgente para proceder a la votación de la propuesta que previamente había sido negociada e informada. Poniendo, por tanto, como fecha para este Pleno el próximo 15 de febrero de, del presente año. Cuarto, que se remita escrito a delegación de Gobierno con el acuerdo adoptado en esta enmienda, acompañada al mismo escrito, acompañando al mismo escrito de una explicación razonada sobre todos los pasos a seguir hasta la aprobación de un nuevo acuerdo, los tiempos establecidos y, por tanto, la disposición de todas las partes. de, en un periodo. Acordado de tiempo sustituir el anexo del que se requiere anulación en su artículo 2 por un nuevo negociado que no eh, aplique coeficientes correctores. Con la proposición de esta, de esta enmienda hacemos así pues un ejercicio de responsabilidad política, emanando a la propuesta plenaria su totalidad, perdón, a la propuesta plenaria en su totalidad, poniendo por delante la seguridad del municipio y la seguridad laboral de los empleados de policía de este, de este ayuntamiento la disposición a la negociación y, por tanto, la resolución de una problemática que al menos el Grupo Municipal de Unidas Escorial quiere solventar de manera urgente para seguir avanzando. Por tanto, elevamos esta propuesta de resolución de esta enmienda a la totalidad. Se cambia el contenido completo de la propuesta, ya indicada en la primera parte del documento, sustituyéndola plenamente por el presente texto, incluidos los razonamientos de esta enmienda. Pues la aprobación de aquella supondría un escollo redundante que, en toda certeza, introdu introduciría factores de confusión, interferencia y expectativas frustradas, y ello al objeto de continuar con los trámites planteados en esta enmienda a la totalidad, y por ende, una seria y serena solución negociada y acordada durante la corresponde eh, donde corresponde para una vez. Para de para de una vez por todas poner fin a esta problemática existente y persistente. Así se deja cursado y solicitado. Bueno, resumiendo un poco eh, lo que ponemos, eh, queremos poner encima de la mesa eh, desde el grupo de unidades de Escorial que es que tenemos claro que no atenderíamos al requerimiento de delegación de gobierno eh, en base a que en el pleno de septiembre se fijó un criterio municipal con informes en contra de los habilitados, pero eh, apoyándonos en un, en un informe externo. Hemos presentado esta enmienda siendo conocedores a priori que la votación del punto sobre el requerimiento de delegación de gobierno saldría favorable. Lo que se pretende con esta enmienda es buscar un punto intermedio en el que nos encontremos todos los grupos municipales. Sí que eh, nos olvidemos en ningún momento de la necesidad de que, eh, de que los políticos municipales de una vez por todas tengan, eh, digo, perdón, de que los policías municipales, de una vez por todas, eh, tengan una certidumbre laboral. En definitiva, esta enmienda pretende que todos nos comprometamos a negociar un acuerdo en un plazo de 15 días hábiles, sin atender hoy al requerimiento de delegación de gobierno, pero sí trasladándoles el acuerdo, que daría un nuevo resultado y que, como lógica, dejaría sin efecto el anterior. Gracias. Muchas gracias, señora Pascual. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, también sumarnos a las palabras de la señora Ontoria respecto a nuestro deseo para que el alcalde tenga una pronta recuperación. Y respecto al a asunto que nos atañe, que es el de la enmienda. Diré que el pasado 14 de septiembre asistimos a un pleno de este ayuntamiento en el que, entre otros asuntos, se aprobó la modificación del anexo quinto de las condiciones de trabajo del personal funcionario, en concreto de la policía local. En este punto, la posición del Grupo Municipal Popular al que represento fue bastante clara en su intervención. Les manifestamos que este punto no debería de aprobarse porque contaba con una serie de circunstancias que lo hacían inadecuado para su aprobación. Contaban con informes preceptivos de los habilitados nacionales en los que de manera tajante les informaban. Que esta propuesta incumplía una serie de artículos, tanto, tanto normativas autonómicas como estatales, y por ello emitieron un informe tajante y demoledor de disconformidad. Por otro lado, el inspector jefe de policía local tampoco les informó nada favorable al respecto. Con todo esto, acudieron a consultorías ajenas a este ayuntamiento para pedirles informes externos de su propuesta para que les dijera lo que ustedes más o menos querían escuchar. Eh, nada más lejos de la realidad, a pesar de que esos informes fueron pagados con dinero público, fueron bastante ambiguos, nada concluyentes y no avalaron claramente su propuesta. A pesar de todo ello, la concejala delegada de seguridad, hoy ostentando el papel de eh, alcaldesa en funciones, manifestó en este pleno que ella estaba segura de que se podía hacer, que tenía la convicción personal de que esta propuesta era viable y que en caso de que en algún grupo lo pusiera en conocimiento de los tribunales o lo judicializara, que asumiría su responsabilidad plenaria y política. Y aunque les digas las palabras que la concejal manifestó en el Pleno, para evitar tergiversaciones, me gustaría mostrárselas. Lo que se trata en este Pleno es una responsabilidad plenaria. Por tanto, yo asumo esa responsabilidad al igual que entiendo el resto de mis compañeros, asumo esa responsabilidad política. Y si alguno de ustedes o alguna otra persona quiere judicializar esto en base a que, a que entiendan que es ilegal o no, o a que entiendan que no se ha hecho bien, aquí públicamente lo digo. Asumo mi responsabilidad política porque tengo la firme convicción de que esto se puede hacer como se está haciendo. Ahí está todo. Por tanto, bueno, pues atendiendo. A la solicitud que nos hizo en Boche la concejal de, de, bueno, la concejal de seguridad. En este sentido, el Grupo Municipal Popular propuso en conocimiento de un órgano independiente pero competente, como es Delegación de Gobierno, a través de esta denuncia, para que dirimiera si este acuerdo podría incurrir en una ilegalidad, como defendía mi grupo, o por el contrario, nos encontramos con un asunto sujeto a derecho. El tiempo nos ha dado la razón y la propia delegación de gobierno, que curiosamente es del mismo signo político que parte del gobierno municipal, es decir, del Partido Socialista, les ha requerido para que lo anulen, advirtiéndoles que si no lo hacen en el plazo de un mes, tendrán capacidad de interponer un contencioso administrativo contra el propio ayuntamiento para impugnarlo y anularlo. A este respecto, y con el ánimo de no acatar y de desobedecer un requerimiento de esta envergadura, presentan ustedes hoy una enmienda a la totalidad para que sea el Pleno quien lo anule. A diferencia de lo que piensen también los habilitados nacionales en sus informes y a diferencia de lo que piensa, evidentemente, Delegación de Gobierno, manifestando una insumisión legal y poniendo al Ayuntamiento del Escorial en una tesitura tremendamente grave. Además, pretenden volver a empezar de cero con nuevas negociaciones y nuevos informes, poniendo como plazo límite el 15 de febrero. El señor concejal de Recursos Humanos, el señor Muro, en el pleno del, de septiembre, sintiéndose bastante orgulloso, dijo que llevaban desde el 17 de septiembre con este asunto, dijo textualmente, con el empeño de solucionar una situación largamente enquistada. ¿Pretenden ustedes que nos creamos que después de que ustedes han dicho que se pusieron con este expediente, con este asunto, al día siguiente de tomar el gobierno, después de la moción de censura, van a ser capaces de, después de un año, traer un expediente que ha nacido muerto, que es ilegal, que les ha dicho la delegación de gobierno que lo anulen y nos vamos a, a creer o van a pretender que nos creamos que van a ser capaces de sacarlo adelante y empezar de cero en un plazo de 20 días, ya les digo yo que va a ser bastante complicado. El Grupo Municipal Socialista, por, tu, por su parte, votó diferente que Unidas El Escorial en las comisiones informativas celebradas apenas unos días. Y no sabemos qué va a hacer hoy. Por un lado, puede obedecer y acatar lo que sus compañeros de partido les han exigido que hagan a través de la delegación de gobierno. O tomar el camino de la insurrección, como han hecho sus compañeros de gobierno, en este caso el Grupo Municipal de Unidas El Escorial. Lo que sí es notorio es que hoy estamos ante la evidencia de una crisis de gobierno municipal que vota distinto y piensa distinto. Y esas diferencias es que las paga, señores, son los vecinos. Cuando un político reincide en una ilegalidad manifiesta, eso tiene un nombre que se refleja en el Código Penal y se llama prevaricación. Y es que no les bastó con nuestra advertencia, nuestra advertencia, que se lo dijimos por activa y por pasiva. Incluso se lo dijeron los compañeros del Grupo Municipal de Vox. La advertencia de los habilitados nacionales, también en sus informes tajantes y demoledores. Tampoco el inspector jefe de la policía local. Y ahora no solo la advertencia, sino la exigencia de delegación de gobierno. Y quieren seguir teniendo razón a pesar de todo y de todos. Pero sensato, señora Antoria, rectificar. Sí, rectificar. Pedir perdón, anular esta chapuza, porque es una chapuza, tal y como les han exigido, y volver a intentarlo desde cero con un consenso real y legal, con todos los agentes actuantes en esto, no solo los representantes de los trabajadores, sino también con los habilitados nacionales, porque les guste o no les guste, tienen un peso importante y hacen que este ayuntamiento eh, cumpla la ley en un consenso y en un empezar de cero una vez que se anule este acuerdo, como se les ha exigido por parte de, de delegación de gobierno, si quieren llevar un consenso con los habilitados nacionales, con los agentes sociales y quieren traer un punto donde se mejoren las condiciones laborales de la policía local, nos van a encontrar. Nos van a encontrar apoyándoles y nos van a encontrar echándoles una mano en la medida de nuestras posibilidades, porque así lo hicimos cuando estuvimos en el gobierno. Pero no, usted sigue luchando contra viento y marea a pesar de tener conocimiento de que es completamente ilegal. Esto puede resultar romántico o incluso hasta poético, pero señores, vamos a ser serios. Estamos representando a todos los vecinos de este pueblo y esta insurrección que demuestran no lleva a nada, solo a perder el tiempo y a que este ayuntamiento siga incurriendo en gastos absurdos solo por su empecinamiento personal y político. Usted, señora Ontoria, hoy debería estar pidiendo perdón a los habilitados nacionales que se sientan cerca de nosotros. Al interventor y a la secretaria, por haberles ninguneado, porque les ha ninguneado, por no acatar sus informes y por haber desoído su respaldo local cuando podía haberlo utilizado perfectamente. Debería pedir perdón al colectivo de la policía local de este ayuntamiento, hoy también aquí presentes, por la haber, vez por haberles utilizado como arma arrojadiza, les ha colocado en una, una situación imprudente, ilegal y de indefensión, y encima les ha engañado por alimentar sus oídos para absolutamente nada. Debería pedir perdón también a los vecinos del Escorial por haber pagado de las arcas públicas informes que no han servido absolutamente de nada y que, lejos de decir lo que usted quería escuchar, han hecho, le han hecho flaco favor y mire dónde se encuentra hoy. En definitiva, si usted, señora Ontoria, que se autodefine como una valiente, eh, argumentando en el pleno del 14 de septiembre que votar a favor de este acuerdo era de valientes y de abstenerse no era de valientes, como hicimos, entre otros, mi grupo, y apelando a que manifestó que asumiría la responsabilidad. Que también se lo he enseñado, plenaria y política, lo que tendría que hacer hoy en, su, en base a sus palabras sería dimitir. Sería dimitir. Dimitir por lo que dijo y por lo que hizo y por querer reincidir en una manifiesta ilegalidad. Sería lo más sensato para usted y para los vecinos del Escorial. Por tanto, le pido, eh, aparte de su risa, que lo haga, sobre todo por usted y por los vecinos del Escorial. Que sea valiente y que suma la responsabilidad que usted misma se atribuyó. Nada más. Votaremos en contra de la enmienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Parra. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Gracias, señora alcaldesa. En funciones. Vamos a ver, en cuanto a la postura que va a tener el Partido Socialista, queda claro que este requerimiento se hace sobre la base de la potestad otorgada por el artículo 65 de la ley base del régimen local, que señala que cuando la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma considere que algún acuerdo de una entidad local infringe el ordenamiento jurídico, puede hacerlo podrá requerirla para que anule dicho acto en el plazo de un mes. Y como se trata de una propuesta, una enmienda a la totalidad, eh, básicamente lo que quiere hacer es eliminar el punto uno de la parte resolutiva de los dictámenes, que hace referencia a, a aceptar el dictamen eh, en la propuesta que usted y yo somos confirmantes y que se va a traer a pleno. En base a eso, nuestro voto tiene que ser negativo. No puede ser de otra manera, porque si no, nos conduciría de forma inexorable a, a acudir a los tribunales, a llevar al Ayuntamiento Legiual a, a los tribunales, a la, a la jurisdicción del contencioso administrativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, Vox. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. A ver, aunque el, el portador del Partido Popular ha hecho una, una pequeña historia de, de esta historia, eh, a nosotros también nos gustaría hacerla. Y es que para que todo el mundo entienda un poco de qué estamos hablando aquí, pues eh, esta es un poco el, la recapitulación de lo que nosotros entendemos que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Y es que eh, entre la... En la mesa general de negociación entre el, el cuerpo de la policía local y el equipo de gobierno actual se, se trató, eh, o se estuvo eh, discutiendo y acordando una serie de puntos para mejorar el, el entorno laboral de nuestra policía local. Esa mesa de negociación, eh, bueno, pues se eh, acordó una serie de puntos con el equipo de gobierno. Eso, ese acuerdo que se, que se, que se, al que se llegó eh, se pasó a, a los habilitados nacionales de este ayuntamiento para su valoración y para que emitan un dictamen, una, una opinión competente respecto a esos acuerdos. Tanto la Secretaría como, el, eh, como la intervención del ayuntamiento emitieron su correspondiente informe informando clarísimamente y de una manera taxativa, que eran unos acuerdos que no, que no cumplían contra la legalidad vigente, y así lo, lo plasmaron en sus respectivos informes. Y a pesar de ese dictamen de los autoridades nacionales, que como todo el mundo sabe, son las personas que técnicamente eh, tienen la voz más eh, competente en, esta, en este ayuntamiento respecto a prácticamente cualquier cosa del día a día de, de una corporación, pues se trajo a pleno por parte de este equipo de gobierno, se trajo a pleno esos acuerdos con esos, eh, con esos informes negativos de los habilitados nacionales, se trajo a pleno también con el, eh, con el informe eh, también negativo del responsable de la policía local y se trajo a pleno con la intención de que se aprobase. Esos acuerdos que se habían tomado en la mesa de generalización y que, como digo, se había decidido o definido por la parte de los habilitados y por el jefe de policía de que eran unos acuerdos que no se podían llevar a cabo porque no cumplían con la legalidad. A pesar de eso, se trajo a pleno. Y se trajo a pleno para ser aprobado, obviamente. En aquella votación, vamos, en aquel, en aquel debate que hubo respecto a este tema en, en el mes de septiembre pasado. Eh, se hizo referencia a estos informes negativos, el equipo de gobierno, como bien ha dicho el señor Parra, eh, dijo que, que no, que para ellos era un acuerdo legal y que se podía llevar a cabo y que no iba a haber ningún problema y que era lo mejor para todos. Y así votaron a favor y así quedó aprobado ese acuerdo eh, y creo recordar, y, y creo que no me equivoco, con los votos a favor del de los grupos municipales que conforman el equipo de gobierno, más ciudadanos y con la abstención del Partido Popular y el único voto en contra que fue del grupo municipal de, de Vox. Pues bien, ahora resulta que delegación de gobierno al, al conocer esta, estos acuerdos aprobados en pleno resulta que confirman que efectivamente, al igual que dijo la señora secretaria el señor interventor y el señor jefe de la policía local, oh sorpresa dice que esto es ilegal y que no puede llevarse a cabo. Como bien ha dicho el señor Parra otra vez y además ha, bueno, pues nos ha puesto una grabación del, del pleno del mes de septiembre, la concejal de seguridad en, en este momento y actual, bueno, actual continúa con el cargo de, de concejal de seguridad. Dijo explícitamente que, 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 bueno, que esto no, no había ningún problema aquí, que todo esto era perfectamente legal y que asumía en cualquier caso, al igual que el resto de sus compañeros del equipo de gobierno, asumía su responsabilidad política respecto a este tema en concreto. Pues bien, eh, a nosotros nos gustaría saber cómo o qué significa esa frase de que asume la responsabilidad política, qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora para asumir esa responsable de política sobre este tema que acabo de mostrar que, que, que se equivocaron y además es que se equivocaron a sabiendas de que se estaban equivocando porque estaban los informes detrás. ¿Qué va a pasar ahora? Según esta enmienda o esta enmienda que, que nos trae aquí Unidas el Escorial, hablan de que se va a volver a reunir la mesa de negociación. En un plazo de breves días se tiene que llegar a un acuerdo que coincido con el comentario que ha hecho el señor Parra también de que si, si, ha, si se ha tardado tantísimo en llegar a un acuerdo ¿cómo es posible que ahora se llegue en unos breves días a otro acuerdo que se tiene que volver a traer al pleno para ser aprobado? Previamente ese, ese, ese acuerdo al que se debe de llegar tiene que pasar de nuevo por los informes de nuestros habilitados nacionales y la pregunta es: si esos informes vuelven a ser negativos, ¿van a volver a traer la propuesta aunque los informes sean negativos? Porque ya hemos visto que los informes de los habilitados nacionales, este equipo de gobierno, por lo menos en este caso, en otros no lo sé, en este no le dan mucha validez, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó en el mes de septiembre. Entonces, van a volver a solicitar los informes a los habilitados y los habilitados emitirán un dictamen favorable o negativo. Si es negativo, ¿va a volver a entrar en pleno eh, a los 15 días, como, bien, como indica la, la moción eh, o la enmienda que se está presentando aquí? O si el informe es negativo entonces ya no se va a presentar, ¿Cómo, ¿qué idea tienen ustedes al respecto? Y lamentablemente, eh, todos estos follones que no tendrían que producirse, porque bastantes follones hay en el día a día y todos tenemos follones y líos y es, es, es absurdo generar problemas donde no los hay. Entonces, si se hacen las cosas bien desde un principio, pues estas cosas no, no, no tienen por qué pasar. Esperemos, por lo menos, esperemos que esto sirva un poco de, como se suele decir, de lección para que en el futuro eh, esta situación tan grotesca, que no tiene otro nombre, no se vuelva a producir en este ayuntamiento. Y lo que más pena nos puede dar, pues es que toda esta situación, eh, al final los que más lo sufren son los propios vecinos, al contar con un cuerpo de policía que no tiene unas, eh, unas normas de funcionamiento aceptadas por todos, legales y, y que todos estén de acuerdo. Así que son los vecinos al final los mayores perjudicados. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, eh, buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Perdón por mi tono de voz, pero es lo máximo que puedo, puedo llegar a tener. Voy a centrarme primero en la enmienda, aunque se están mezclando tanto el primero, la enmienda, como el punto del orden del día. Con respecto a la enmienda que ha presentado Unidas el Escorial, que no Unidas Podemos, como he podido escuchar. Eh, al principio de, de la narración, voy a hacer uso del informe del punto del orden del día de la secretaria y del interventor. En la conclusión, tercer párrafo, establece: por tanto, se recomienda que, además de anular el citado artículo 2, al tratarse de un artículo que afecta a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, el ayuntamiento, aunque no existe precepto que exija un trámite de audiencia sindical en este concreto caso del requerimiento de anulación, es obvio que el mismo no solo debe darse por afectar a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, sino que, al tratarse de la anulación de un artículo, de un anexo, de un convenio colectivo, es conveniente y obligatorio consometer el mismo a negociación sindical al objeto de adecuar, en su caso, los preceptos infringidos con independencia de que se alcance acuerdo o no, pues lo importante es que haya asistido la correspondiente negociación preceptiva. Yo entiendo tanto a mis compañeros del Grupo Municipal Popular y de Vox, que no estuvieron en esa mesa general del 17 de enero, pero yo sí, y si ustedes me permiten, se la voy a comentar un poco, porque si se dan cuenta, está en la propuesta del punto del orden del día, se establece que esta propuesta a su vez ha sido informada en mesa general de negociación. Ni siquiera ha habido negociación con la parte sindical al respecto. Es decir, cuando llegamos a esa mesa general de negociación, ya la parte de la empresa estaba dividida. Además, yo pre pregunté por el procedimiento a seguir en el pleno de hoy, porque no era lo mismo que no hubiera acuerdo entre la parte social y la parte de la empresa, sino que muy distinto es que ya ni siquiera la empresa podía llevar una propuesta en conjunto. No ha habido negociación. En este caso, la enmienda lo que está pidiendo es la negociación que la secretaria y el interventor piden, que la ley pide. En este caso, el Partido Socialista, obrero español, lo que está haciendo es no negociar y hacer un requerimiento o acogerse a un requerimiento sin cumplir con los requisitos establecidos por ley para el mismo. Esto en relación a la enmienda. Se pide la negociación porque es un requisito básico, es un requisito legal. Veo por todo lo que les he escuchado a los compañeros que esta enmienda eh, no va a salir. Así es que supongo que ten, eh, se debatirá el... el requerimiento de la delegación de gobierno órgano administrativo eh, más adelante. Eh, solo indico que la enmienda pide lo que la empresa no ha hecho, que es negociar. Y así se establece como requisito legal, negociar con la parte sindical. Mi voto a la enmienda es a favor. Nada más. Muchas gracias. Para finalizar, tiene la palabra eh, la concejala Soraya Pascual. Muchas gracias. Eh, contestarle al señor, al señor López. ¿Qué situación grotesca es la que lleva aguantando la policía local del municipio del Escorial desde hace más de diez años? Si se hubiesen hecho las cosas bien desde un principio, ahora mismo ni usted ni yo estaríamos aquí. Pero ni usted ni yo estábamos en un principio para solucionar las cosas, ni para tratarlas ni para hablarlas. Bueno, pues que quede, que quede claro que por nuestra parte eh, lo hemos intentado, eh, seguiremos trabajando eh, para que la policía de este, de este municipio tenga un acuerdo digno y que se reconozca su trabajo y acabar, por lo tanto, con la incertidumbre que tienen desde hace más de 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, yo no pensaba tener ninguna intervención. Creo que hay que ser consciente de, evidentemente, eh, los puestos que se ocupan en función de qué momentos. Yo hoy aquí estoy como alcaldesa en funciones eh, y, por tanto, presidenta en funciones de este ayuntamiento, pero, evidentemente, con alusiones tan directas y con alusiones tan cargadas de mala leche que ha tenido el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Como alusión, tal y como permite el reglamento orgánico municipal, y sin por supuesto aludirle a usted, si sí contestar al respecto. Eh, le agradezco que me haya puesto esa parte de la grabación, se la agradezco porque sigo pensando lo mismo. Por supuesto que asumo mi responsabilidad política y asumo las responsabilidades que derivan de los acuerdos plenarios. Y esto pasa porque, evidentemente, siempre voy a acatar un acuerdo plenario. En el mes de febrero, el acuerdo plenario fue eh, que entrase en vigor un anexo que se aprobó por mayoría. Si hoy el resultado de la votación de esta enmienda es negativo y el resultado de la votación del punto siguiente es favorable para atender ese requerimiento, ¿qué se piensa usted? ¿Que me voy a poner aquí a... no sé? Perdón. A lo mejor lo que se piensa es que voy a hacer una insurrección. Yo le pido, por favor, a usted y a todos los miembros de esta corporación que cuidemos los términos o que al menos cuando los usemos conozcamos su significado. La insurrección es la sublevación de un colectivo ante la autoridad. Creo, creo que no atender un requerimiento de delegación de gobierno en ningún caso es una insurrección. Mire, le digo, le digo lo mismo. ¿Qué dije en aquel momento? Si usted, si usted piensa que yo estoy haciendo una resurrección, le digo que está tardando en ir ahora mismo a ponerlo en conocimiento del juzgado porque creo que es un término suficientemente grave y un acto suficientemente grave que una alcaldesa en funciones de un municipio esté haciendo una insurrección. Creo que es suficientemente grave. Lo que pasa es que, bueno, estamos acostumbrados a escuchar este tipo de términos como si no pasase nada. Y le voy a decir, no pasa nada porque sé que hay veces que pues, no sabemos lo que decimos en cuanto a su significado en sí mismo. Y decirles algo que creo que es importante decir. Ya les gustaría, ya les gustaría a ustedes que yo dimitiese. Ya les gustaría a ustedes y a más gente, no solamente al grupo municipal del Partido Popular. Ya les gustaría. Pero hombre, suena chiste que un político por defender un criterio municipal marcado y aprobado por mayoría, y suena chiste que un político municipal por hacer una negociación, alcanzar un acuerdo y defenderla con convicción, por supuesto, la cual, por cierto, sigo teniendo suena chiste que ese político tendría que dimitir y que no tuviesen que dimitir algunos políticos aquí presentes en esta corporación en este momento con la cantidad de barbaridades que se han hecho y no voy a entrar en detalle por respeto a la institución y por respeto a concejales y concejalas presentes en esta corporación hoy. Me dice usted que pida que... Que pida disculpas. Mire, la única persona en este Pleno que ha usado a trabajadores como arma arrojadiza ha sido usted en el Pleno del 14 de septiembre, cuando usted empezó diciendo que esta concejala que está hablando tenía como adversarios políticos a los habilitados nacionales. Eso es usar a empleados y empleadas de este ayuntamiento y a tener muy poco respeto por la institución en la que se está presente. Si tengo que pedir las gracias a alguien, ¿sabe a quién es? A la policía de este municipio. Pero se la tendríamos que pedir todos los concejales y concejalas que han estado, que estamos presentes en esta corporación, porque no hemos sido capaces de resolver un problema y eso única y exclusivamente actúa en detrimento de los policías y las policías de este ayuntamiento ni en detrimento suyo, ni en detrimento mío, ni en detrimento de ninguno de los concejales de esta corporación. Actúa en detrimento de los y las policías de este ayuntamiento. Así que si alguien tuviese que pedir perdón de manera objetiva y no con aspectos subjetivos que usted quiere decir porque le interesa, sería a la policía de este ayuntamiento. Porque evidentemente yo sí si, si reconozco que no he sido capaz de alcanzar un acuerdo eh, bueno. Para ellos, con el voto por unanimidad de toda esta corporación. Así que sí, de eso es de lo único que me siento responsable. Para finalizar, efectivamente asumo mi responsabilidad política, la seguiré asumiendo, pero no le va a venir bien, no va a ser con una dimisión, que es lo que usted quiere. Porque entonces, si entrásemos en ese juego, ya le digo que a lo mejor de 17, aquí nos quedábamos 11 o 12. Procedemos a la votación de la enmienda. Muchas gracias. Procedemos a la votación de la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Queda desestimada la enmienda por 12 votos en contra, 4 votos a favor. Muchas gracias, señora secretaria. Damos paso al siguiente punto del orden del día: aprobación anulación del artículo 2 del anexo quinto de las condiciones de trabajo del personal funcionario. Tiene la palabra, señora secretaria. Puesto que la enmienda no ha sido aprobada, procede a lectura al dictamen. Propuesta de las concejalías de Seguridad y de Recursos Humanos. Asunto: requerimiento de anulación de la modificación del anexo quinto Policía Local del Acuerdo Marco Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento del Escorial. Antecedentes. El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada con fecha 14 de septiembre de 2022, con la mayoría absoluta de sus miembros, adoptó acuerdo relativo de modificación del acuerdo regulador del anexo quinto de las condiciones de trabajo del personal funcionario. Entre otras modificaciones adoptadas, se acordaba la inclusión de coeficientes reductores en la jornada de trabajo del servicio ordinario de la Policía Local. El anexo quinto modificado fue publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid el 3 de octubre de 2022. Con fecha 1 de diciembre se notifica a Delegación de Gobierno el acta de la sesión en la que se aprobó la citada modificación. El 27 de diciembre de 2022 se recibe escrito de Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que se estima que el artículo 2 de esta, este anexo quinto modificado vulnera las competencias constitucionalmente atribuidas al Estado, en tanto afecta a materias cuya regulación le corresponde en exclusiva a través de la aprobación de normas con rango de ley y, por, y por consiguiente, se requiere la anulación de este artículo 2, coeficientes reductores, por ser contrario, al artículo 94 de la Ley de Bases de régimen Local, al artículo 20 del Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de Madrid al artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y además vulnerar, en la medida que la reducción de jornada sería suplida por servicios extraordinarios, los artículos 25.2 de la citada Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 53 de la Ley de Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el artículo 11 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Esta propuesta ha sido informada en la Mesa General de Negociación el pasado 17 de enero de 2023. Visto el informe de Secretaría General e intervención de fecha 18 de enero de 2023, en paso a lo anterior, desde las Concejalías de Seguridad y Recursos Humanos se propone, primero, que sea el Pleno de la Corporación quien decida la aceptación del requerimiento de anulación emitido por delegación de Gobierno y recibido en este Ayuntamiento el pasado 27 de diciembre de 2022. Segundo, en el caso de que la votación resulte primativa, disponer la publicación de la modificación del vigente anexo quinto con el resultado de la supresión de lo que establece el requerimiento en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Y tercero, de ese traslado a la alegación de gobierno de la resolución plenaria que resulte. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, tras la lectura de la señora secretaria, eh, no habiendo nada más que aclarar respecto a la propuesta, entiendo tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, poco más que añadir. Yo creo que se ha debatido suficientemente en el primer punto, en el que, que ha correspondido a la enmienda fallida del Grupo Municipal de Unidas El Escorial. Lo que sí que me quedan dudas respecto a la intervención de la concejal de Ciudadanos, eh, parece que. Ahora mismo quien sienta cátedra y quien establece toda la normativa en materia de recursos humanos es la mesa general de negociación, que la mesa general de negociación es un organismo bastante útil, un mecanismo interesante para llegar a acuerdos, pero yo creo que nos estamos confundiendo. Creo que lo que estamos debatiendo aquí y lo que se ha debatido en la enmienda es un requerimiento de delegación de gobierno instándoles y exigiéndoles que anulen ese acuerdo que se adoptó en el pleno del 14 de septiembre. Poco puede decir la mesa general de negociación, lo que tienen que intentar hacer es lo que se ha dicho en mi, primera en mi primera intervención, que es llegar a un acuerdo tanto con los agentes sociales como los habitados nacionales para que ese acuerdo precisamente sea un acuerdo sujeto a ley y que cumpla la, legal la legalidad vigente para que pueda no pasar lo que ha pasado con delegación de gobierno con las advertencias que han tenido previamente a esta misma. Habla la señora eh, la señora concejal de Hacienda. Eh, la señora Pascual de situación grotesca. Yo lo que creo que todavía no sabe es que eh, la situación grotesca desde 2012. Yo creo que está confundiendo términos porque en el 2012, concretamente, el decreto ley de 20-2012 lo que suprimió fue o lo que amplió fue el horario de los empleados públicos, pasándolo de 35 a 37 horas y media, y por ende, la policía local del Escorial pasó de un 77 a un 8.6, pero ese. Esa situación grotesca, en parte, se solucionó estableciendo por parte de, con propuesta del Grupo Municipal Popular, cuando estaba en el gobierno en 2017, creo que se estableció nuevo el 7, -7. Creo que a lo mejor está confundiendo y todavía no sabía que en 2017 se había establecido de nuevo el 7, 7 para la policía local del Escorial. Yo, cuando hablo de insurrección, sé perfectamente cuáles son los términos y cuál es el significado de insurrección y qué. Y que, usted pretenda a través de un pleno y a través de la presentación de una enmienda eh, intentar sublevarse hacia la delegación de gobierno y como he dicho en mi primera intervención es un órgano independiente pero competente para usted decirle que hay una cosa que ya le advirtieron en su día los habilitados nacionales diciéndole que era ilegal, era ilegal y usted Sí, siguen sus trece diciendo que sí, que sí. O además es que lo acaba de decir, que sigue con la convicción de personal de que se puede hacer, pero ya le están diciendo que no se puede hacer, que es ilegal, señora Antoria. Es ilegal. No hay ninguna situación grotesca y no hay ninguna insurrección. La insurrección, precisamente, es, es la que está eh, demostrando usted. Nada más, votaremos, obviamente, a favor de esta, de, esta, de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, señora alcaldesa. Desde que asumimos las responsabilidades de gobierno, este equipo ha realizado numerosos esfuerzos para reforzar la seguridad del municipio y por asumir las demandas laborales de la policía del Escorial, votando incluso en sentido distinto a los informes sobrantes en los expedientes. El requerimiento efectuado por delegación del Gobierno el pasado 27 del 12 de 2022, en cumplimiento de la potestad de supervisión de los acuerdos municipales que le otorga la Ley de Bases de Régimen Local, nos hace replantearnos los acuerdos adoptados y anular, tal y como pide la Administración Central, el artículo 2 del anexo que regula las condiciones laborales de la Policía Local y que hace referencia a la implementación de los coeficientes reductores para evitar así largos y costosos procedimientos judiciales. No significa esto que este Grupo municipal vaya a claudicar en la mejora de las condiciones laborales del colectivo de policía local, tan necesario para la seguridad de los vecinos, además de continuar en esa labor que hemos tenido, en esa labor que hemos tenido el valor de afrontar y que se considera imprescindible para el buen funcionamiento de este servicio público esencial. Y así lo haremos siempre dentro de los cauces establecidos por la ley y marcados por el Gobierno central. El Grupo Municipal Socialista no cejará a partir de mañana mismo en buscar fórmulas que mejoren las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Local, dentro del marco legalmente establecido y que sea capaz de sacarnos de esta situación de incertidumbre. Este expediente no termina así, con la mera aceptación del requerimiento de delegación de Gobierno, sino que es el primer paso de un nuevo acuerdo con los representantes de los trabajadores para una correcta regulación de las condiciones laborales de los agentes de la Policía Local del Escorial y, por ende, seguir mejorando la seguridad del municipio. Por ello, votamos eh, sí a favor de, la, de, seguir el requerimiento de, de seguir el requerimiento de delegación de gobierno. Desde el sentir compartido de trabajar en un nuevo acuerdo, pero en estos momentos debemos acatar el requerimiento establecido por delegación de gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Unidas el Escorial. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Eh, simplemente eh, cedo la palabra a Tamara Autoria, porque creo que dentro de Unidas el Escorial es la persona más idónea para defender nuestra postura. Gracias. Muchas gracias, señor Garrido. En este en este pleno atípico, eh, en este punto, evidentemente voy a intervenir como concejala portavoz suplente del grupo municipal de Unidas del Escorial. En, en primer lugar. Eh, Creo que es importante hacer una relación de hechos desde el, el pasado 14 de septiembre. El pasado 14 de septiembre, eh, cuando aquí se, se fija un criterio municipal con nueve votos a favor, no recuerdo si eran, creo recordar que eran dos votos en contra y seis abstenciones. Eh, si no es así, que se me corrija, porque evidentemente ya he lo he puesto en duda de inicio. Se marca un criterio municipal. Ese criterio municipal la paso a eh, un acuerdo que posteriormente, el día 27 de diciembre, eh, se recibe en este ayuntamiento un requerimiento por parte de Delegación de Gobierno para que se atienda el requerimiento de la supresión del artículo 2 de ese anexo. Voy a volver a decir y voy a volver a incidir en los términos, porque evidentemente son términos que se me dirigen a mi persona. Sublevarse. Sublevarse, sublevarse a quién y sublearse por qué. Delegación de gobierno no es un órgano superior y delegación de gobierno es un órgano administrativo, no penal. Las palabras insurrección y las palabras sublevación no caben en cuanto a referirse a delegación de gobierno. Creo que es importante. Creo que hablarle a alguien de insurrección y de sublevación es suficientemente grave como para cuidarlo un poquito que yo sé que en este caso el portavoz del Partido Popular es capaz. Eh, querría, preguntarles a, querría preguntarles a los concejales y concejalas de la corporación que por favor me digan en su segunda intervención, eh, que me digan exactamente qué es lo ilegal. Y me gustaría que nos lo explicasen y me gustaría que nos lo dijesen, porque yo llego a un momento en el que de tanto escucharles no sé exactamente y no sé si ustedes saben exactamente qué es o qué no es lo ilegal. Y yo esto se lo digo con toda la buena intención y se lo digo simplemente para entender que es exactamente lo que ustedes quieren transmitir, porque yo hay momentos en los que me pierdo. Se dan tantas vueltas a un asunto para llegar a un punto, lo que me interesa lo cojo, lo que no me interesa no, y creo que es importante eh, que sepamos, y yo en este caso, que el grupo del que formo parte, sepamos que es exactamente aquellos, aquello que, que es ilegal. Eh, y voy a esa relación de hechos inicial de forma muy breve, diciendo, como he dicho, el pasado 14 de septiembre se hace un eh, se, se ha, se marca un criterio plenario en esta, en, esta, en esta misma sala. Posteriormente a eso no, no pensaba decirlo, estaba pensando en decirlo o no, pero como ya lo ha dicho abiertamente el portavoz del grupo del partido del grupo municipal del Partido Popular, pues el Partido Popular intenta intenta una impugnación de este acuerdo. Y digo intenta porque delegación de gobierno les contesta diciendo que no son parte interesada y que si quieren tienen la opción de irse a un contencioso. Así es porque hemos podido leer esa respuesta. De hecho, la tengo en mi despacho y se podría, se podría leer para que, para que no piense nadie que nos estamos inventando nada. Posteriormente a eso, el día 1 de diciembre, desde este ayuntamiento, se, se envía, como en otras ocasiones, el acta de esa sesión plenaria, una sesión plenaria que ese acta se aprobó el 9 de noviembre y posteriormente, como en otras ocasiones, se envía el acta a delegación de gobierno y a la delegación de corporaciones locales. Y es en ese momento donde delegación de gobierno, cumpliendo con los 15 días hábiles que tienen para contestar, lo que hacen es mandar un requerimiento a este ayuntamiento que contestan a raíz de ese acta enviado y tienen esos 15 días que aplicados, evidentemente y efectivamente, tienen fecha tope un 27 de septiembre. Como con responsabilidad, con esa responsabilidad política, que algunos entienden de una manera y otros entendemos de otra, se acude a delegación de gobierno y se habla con delegación de gobierno para ver si existe alguna opción para poder revertir esta situación en pro en este caso de un acuerdo para dejar de hablar de una vez de los acuerdos y anexos de la policía municipal de este ayuntamiento. cuando se va a delegación de gobierno, delegación de gobierno dispone de una serie de documentación, pero hay algunos aspectos de los que no dispone. por ejemplo, algo que, que es importante. En cuanto hablan Delegación de gobierno, de gobierno de una reducción de jornada, que es el acuerdo que se alcanza en este ayuntamiento en el año 2018, que tiene su publicación en el año 2019, donde todos los empleados y empleadas municipales pasan de realizar 37 horas y media a 35 horas. Delegación de Gobierno, voy a beber agua. Delegación de Gobierno, hace un estudio junto con Función Pública y junto con Abogacía del Estado respecto a este tema y eh, no existe, no hay un cambio de criterio. Me voy a reservar y me voy a reservar por un respeto profundo y absoluto que tengo a esta institución, profundo y absoluto a todos los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento sobre qué traslada o me traslada delegación de gobierno respecto a la jornada de todos y cada uno de los empleados de este ayuntamiento. Porque ahí es donde hay que aplicar la responsabilidad política, porque ahí es donde hay en ocasiones en las que tienes que primar unos aspectos respecto a otros. Y en este caso he primado unos aspectos por encima de la policía, y por eso también les pido disculpas. No atender un requerimiento de delegación de gobierno no supone, no supone absolutamente nada que pase por insurrección, sublevación. No pasa absolutamente nada. Infinidad de ayuntamientos, el de Madrid hace relativamente poco, no atendió a un requerimiento de delegación de gobierno y no pasó absolutamente nada. Ni siquiera se terminó en un contencioso porque antes de llegar a ese contencioso administrativo se resolvió el problema que derivaba. Y hay un problema mayor y tenemos que tenerlo muy claro. Lo que nos requiere delegación de gobierno que anulemos es el artículo 2 que hace referencia al coeficiente corrector. La propuesta planteada a este pleno es una propuesta que dice que se atienda este requerimiento de delegación de gobierno y se, y se publique, se dé publicidad en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de este acuerdo sin el artículo 2. ¿Me pueden explicar todos ustedes, por favor, si suprimimos el artículo 2, en qué situación queda? El servicio de la policía, la organización del mismo, eh, cubrir todos los turnos, que suceda algo en nuestro municipio y tengamos que cubrir con quién. ¿Le vamos a pedir a un policía que venga a trabajar si no tiene aplicado los coeficientes correctores, por tanto, no cumple su jornada? Por tanto, no cumple su jornada y tampoco existen días a libre disposición. La enmienda de unidades al escorial lo que pretendía es darnos un periodo de tiempo corto para resolver. Y voy a hacer uso de la palabra que dijo una vez eh, en el pleno del 14 de septiembre el portavoz de Vox, este entuerto. Es un entuerto en el que todos y cada uno de nosotros somos responsables. Todos y cada uno de nosotros, y entiendo y quiero pensar que todos queremos que este entuerto se resuelva. Creo que hay que poner por delante esa responsabilidad política. Y creo que hay que poner por delante o al menos saber qué es exactamente lo que estamos votando. Y lo que estamos votando es dejar una situación que efectivamente es inasumible y que efectivamente perpetúa un problema, sea por una semana, por 10 días, por 15 o por 25 años. Lo está perpetuando. Suprimir el artículo 2 lo que supone es un vacío para poder aplicar y poder organizar correctamente un servicio, sin ya decir eh, la incertidumbre que generan los policías y sin ya decir que al final no estamos siendo capaces de conseguir velar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y también por la seguridad de nuestro municipio. Nuestro voto en consonancia con ese criterio municipal marcado, en consonancia con esto que les acabo de explicar y, por supuesto, con la firme creencia de que podemos seguir trabajando en una negociación para alcanzar un acuerdo sin la aplicación de esos coeficientes correctores, que es lo único que nos requieren que atendamos, nuestro voto a este requerimiento por lo expuesto va a ser en contra. Y ahora tiene la palabra la, el portavoz del Grupo Municipal Vox. Muchas gracias, ¿Sí? alcaldesa. A ver, después de escuchar su, su intervención, mmm, bien, parece ser que ustedes eh, no van a votar a favor de, de, de apoyar el, la petición de la delegación de gobierno para anular este artículo 2. Eh, usted dice que el, el, no, el no seguir la, la, esta notificación de la delegación de gobierno no pasa nada, que se hace todos los días en, en muchísimos ayuntamientos. Eh, yo no sé si se hace muchos. Hay muchos ayuntamientos y muchas veces. Lo que sí sé es que eh, no votar a favor de apoyar este requerimiento de la evaluación es insistir en el error. Es, nosotros pensamos que eso es insistir en el error. Y que ya aquí todos somos más o menos mayorcitos y todos sabemos que lo que se hace mal desde un principio, todo lo que va detrás también va a salir mal. Es decir, si. Si se empieza a hacer algo mal, al final va a acabar mal. Y eso es, es una ley universal que se cumple en este caso también. Aquí se empezó mal acordando una serie de cosas en la mesa de generación que no se podían cumplir porque legalmente no cumplían con, lo, con la legalidad. Y aún así se tiró para adelante. Y a partir de ahí, todo lo que pasa eh, va a estar mal. Eso que no, que no les quepa ninguna duda. Nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar este requerimiento de la delegación de gobierno para, para anular este artículo 2. Y a partir de ahí, como bien ha dicho la señora Antoria, eh, se produce una particularidad de una situación laboral del entorno de la Policía Local del Escorial que, en algunos casos, puede ser eh, curiosa, por, por llamarlo de alguna manera. Van a quedar cosas en el aire, van a quedar cosas sin definir. Pero bueno, vuelvo a insistir: las cosas que se hacen mal desde un principio tienen esta, estas repercusiones. Que lo que habría que hacer es eh, llegar a un acuerdo en la mesa de generación con la policía local respecto a sus condiciones laborales o de horario y tal, que cumpla con la legalidad. Pues claro que eso es lo que hay que hacer, pero que cumpla con la legalidad, ni más ni menos. Que cumpla con la legalidad. Si a partir de ahí no va a haber ningún problema. Pero lo que desde luego no se puede hacer es obviar esa ilegalidad que se ha demostrado que existe sobre un acuerdo adoptado que se ha demostrado que se habrá hecho con toda la mejor intención, pero no se ha hecho caso a los informes de los habilitados, no se ha hecho caso a nada y, y ahora llega la delegación de del gobierno y dice que eso hay que anularlo, ese artículo 2 hay que anularlo. Pues claro que hay que anularlo, por supuesto hay que anularlo porque no es no cumple la legalidad y en España, por lo menos hasta ayer, estábamos en un estado de derecho. Por lo menos hasta ayer, cada vez menos, ¿eh? pero estamos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, nuestra posición es de, de apoyar que ese artículo 2 quede, quede sin efecto y sabiendo, como bien ha dicho y repito, que eso va a suponer que la situación laboral respecto a la policía local de nuestro municipio, pues queda en el alambre en muchas cosas. Pues eso habrá que solucionarlo, desde luego, si... Si, el, si los problemas se, se, se hacen bien desde el principio, al final se ven bien, se solucionan. Si se hacen mal, repito, por tercera vez, pasa esto, que estamos en esta situación tan tan absurda. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo de Ciudadanos. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver. Primero voy a contestar al señor Parra por lo que ha dicho, que si me pienso que sienta eh, cátedra la Mesa General de Negociación lo indico. Cátedra, a lo mejor es que tiene errores en los conceptos básicos, pero las cátedras son los catedráticos. Mesa General de Negociación lo que establece son acuerdos, acuerdos válidos o no hay acuerdos. Para ello tiene que haber negociación. Eh, como antes he dicho, que parecía que la enmienda me iba a salir, me iba a, a reservar para para estas intervenciones. Quiero indicar que, eh, al igual que dije el 14 de septiembre, sigo ratificando todo lo que dijo la señora alcaldesa, actual concejal de seguridad, el 14 de septiembre y lo que dice hoy. El procedimiento que se ha realizado, que a todos se les llena la boca por decir que es ilegal, les pues tengo que decir una cuestión. Ilegal o no lo decide un tribunal. De hecho, es más, en el requerimiento de delegación de gobierno se establece en el último apartado que, si no se anula, determinaría la ulterior impugnación de los artículos citados ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso quiere decir que delegación de gobierno tampoco tiene la potestad de establecer la legalidad o no del acuerdo establecido. Solo lo tiene en la potestad un tribunal. Y así se lo dijo, tal y como ha expresado la señora Montoria, eh, cuando eh, el grupo municipal del Partido Popular eh, llegó a delegación de gobierno con eh, la intención de menoscabar el acuerdo adoptado en el pleno del 14 de septiembre. En la mesa general que hubo que no fue como tal, no fue negociada, eh, hubo muchas preguntas que quedaron sin respuesta. A mí me gustaría, y he escuchado a la señora Ontoria, pero para mí creo que sí que es importante, con todo el respeto a, los a todos los trabajadores, que se diga públicamente, si se puede, lo que contestó delegación de gobierno, porque el señor presidente de esa mesa, concejal de personal, del Partido Socialista Obrero Español que hoy está diciendo anular ese artículo 2 del convenio colectivo del anexo del, de la policía, dijo que dependiendo de lo que dijera la delegación del gobierno así actuaría. Me explico. Eh, he revisado porque eh, el pleno de ese 14 de septiembre con esas cuestiones que dice el Partido Popular que establecían los habilitados nacionales, que eh, la modificación sustancial del trabajo, alterando la valoración de puestos de trabajo, suponía una disminución del complemento específico porque es una disminución de la jornada de trabajo. A lo mejor ahí está la cuestión, la señora Ontoria no ha dicho el por qué delegación de gobierno... Eh, las palabras que le han trasladado al respecto del de la posibilidad del cambio de criterio ante la anulación que se pretende hoy. Eh, hay una cuestión que queda como muy clara, y yo voy a recordar ese 14 de septiembre. Palabras del señor Muro, concejal de personal. Eh, yo no lo voy a poner en grabación, pero si me permiten, he estado tomando notas. No voy a ser yo el que ahonde en cuestiones más técnicas de las que está tratando la señora Ontoria y, por supuesto, podía dilatar el señor alcalde, en cuyas manos, junto a Marta de la Vera, han llevado este asunto desde el 17 de septiembre, que fue cuando empezamos en el empeño de solucionar una situación largamente enquistada durante muchos años. Un enquistamiento que, bueno, se produjo un daño en el desempeño de la labor de un grupo de trabajadores muy sensible para un ayuntamiento. A los que perjudicándoles, en definitiva, se perjudicaba a los vecinos del Escorial. Lo que sí quiero resaltar sería el señor Muro, en esta intervención, como portavoz del Partido Socialista Obrero Español, es que efectivamente ese trabajo que han realizado no solo esas personas que he nombrado, sino sindicatos, comisiones que se establecieron de trabajadores municipales, están basadas en un trabajo arduo, en un intento de buscar siempre la máxima legalidad y la máxima objetividad dentro de la interpretación y que, por favor, las críticas que recaban, reciban sean para mejorar. El señor alcalde ese 14 de septiembre, el señor Cristian Martín Palomo, establecía o decía que la, la legalidad la dictamina un juez o un tribunal, que veníamos a resolver una situación de alegalidad. Venimos a corregir con la inclusión de estos coeficientes con el informe de una asesoría que cuenta con todo el prestigio. Luego nos comentaba antecedentes de hecho, que él firmó la memoria de alcaldía asesorado, que además luego se pidió otro informe de otra asesoría de relevante prestigio. Llegados a ese punto, decía el señor alcalde, don Cristian Martín Palomo, pediría que no se pusiera en peligro la situación laboral de nadie, porque este acuerdo es legal legítimo y necesario. Con la certeza que entrará en vigor y en lo que este gobierno tenga la máxima de seguir, seguirá recuperando derechos laborales que fueron arrebatados, seguir forjando acuerdos en la mesa general de negociación y venir al Pleno a refrendarlo. Hoy me encuentro con el señor Muro, portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que dice y anular. Los coeficientes reductores que ya se dijo en la mesa general de negociación que no son reductores son correctores de una situación legal pero que va a seguir luchando por los derechos de los policías, pues no sé cómo, señor Muro, no sé cómo va a seguir luchándose a la primera de cambio. Usted tira un acuerdo que usted mismo aprobó. Les tengo que decir que la, le vuelvo a reiterar que la legalidad la establece un juez que delegación de gobierno lo que dice es que si nosotros no anulamos hoy este acuerdo, será delegación de gobierno la que inste en un tribunal la legalidad o no del acuerdo. Pero no, en vez que sean las dos administraciones, una de ellas que votó con mayoría absoluta, un acuerdo creyendo que es... Legal, voy a volver a repetir las palabras de don Cristian Martín Palomo, legítimo y necesario, obligamos a los trabajadores, el Partido Socialista Obrero Español obliga a los trabajadores a irse a juicio para defender sus derechos. Eso es lo que nos encontramos con el Partido del Obrero, pues no está mal. Para empezar... No está mal la sorpresa que nos llevamos. Pero es que además, ya le digo, me gustaría que la señora Ontoria dijera lo que le contestó el delegación de gobierno a ese, a ese requerimiento que se hizo, porque en la mesa general también se habló que la información, y lo ha dicho la señora Ontoria, que le había llegado a la delegación de gobierno, había sido sesgada. No le había llegado toda la documentación. ¿Cómo puede un organismo.? decidir sobre algo que no tiene la documentación completa. ¿Cómo un organismo puede decidir algo que en ningún caso ha sido informado en su totalidad? Los empleados de este ayuntamiento llegaron a las 35 horas y a ninguno se les tocó el complemento específico, a ninguno se les bajó el sueldo. Me gustaría que alguien me dijera por qué. Si ese es el motivo, a unos sí y a otros no. Pero me encontré con una mesa general de negociación que no era ni tal, porque desde luego acuerdo no podría ser porque no se llegaba a ninguna, ninguna eh, eh, propuesta. Pero, señor Parra, la situación grotesca que eh, decía el señor eh, portavoz de Vox, que usted ha dicho que el 7, -7 lo implantaron ustedes en el 2017. Sí, claro que ustedes lo aplicaron en el, en el 2017. La cuestión está en que el 14 de septiembre lo que se hizo fue arreglar lo que ustedes hicieron mal. Y ahí le tengo que dar la razón al señor portavoz de Vox. Lo que se empieza mal, lo que hay que hacer es arreglarlo. Pero se empezó mal en el 2017, no el 14 de septiembre. Ese procedimiento... El que se aprobó el 14 de septiembre con los informes de las empresas externas es correcto. Y si no, lo tendrá que decir un contencioso administrativo y el ayuntamiento. Y ahora voy a hablar, en la mesa general de negociación hablé de un, de, de un sentimiento que era la decepción y hoy voy a hablar del sentimiento de la valentía y de la cobardía. La valentía, como bien ha dicho el señor Parra. Estableciéndose la señora autoria era llegar para cambiar las cosas era llegar para luchar el 14 de septiembre el procedimiento se llevó a pies puntillas y se realizó con los parámetros y asesoramientos de los as de asesores externos de mutuo acuerdo entre las, nueve, entre las personas las nueve personas que levantamos un brazo Hoy, a buenas, a la primera de cambio, el Partido Socialista Obrero Español obliga a los trabajadores a irse a juicio para defender sus derechos laborales. No sé cómo, le vuelvo a repetir, señor Muro, no sé cómo va a seguir usted luchando por los derechos de los policías. El portavoz de Vox vuelve a repetir que se cumpla con la legalidad. Le vuelve a indicar, eso lo establece un tribunal, pero ya se dijo el 14 de septiembre. Y aquí asumimos todas las responsabilidades, pero para todos los trabajadores y en todos los informes. No hay insurrección, no hay sublevación, es delegación de gobierno, es un organismo. Que como no tiene competencia, si quiere establecer una posible ilegalidad, tiene que acudir a un contencioso. Yo le digo al portavoz del Partido Socialista Obrero Español que piense que si está en defensa de los trabajadores, siempre será más fructífero que vaya una administración contra otra, que se obligue a los trabajadores a ir contra la Administración Central. Porque eso no lo hace un Partido Socialista Obrero Español, por lo menos que yo tuviera entendido. A lo mejor el de ustedes sí. Esperaré a la segunda intervención, pero indicar que votaré en contra de anular el artículo 2 de del convenio. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Me alegra en primer lugar que este punto le haya quitado la ronquera a la señora la Vela, que parece que ahora mismo tiene la voz mejor que al principio de su intervención. Es todo, tiene su parte positiva. Señora Ontoria, yo le diría que si no se da cuenta de que cuando hay tantos agentes, tantas personas, Tantos organismos que le están diciendo que no lleva razón, véase el interventor y la secretaria municipal, véase los grupos municipales, incluso ya hasta el Grupo Municipal del Partido Socialista con su portavoz, que ha vuelto a la senda de la cordura y ha tenido capacidad de saber rectificar, va a votar, ha votado negativo a su enmienda y va a votar a favorable a que lo, lo que nosotros instamos y a lo que nosotros le pedimos. Cuando hay tantas personas y tantos agentes externos, que están diciéndole que no tiene razón, a lo mejor no cree que es porque a lo mejor usted no tiene razón. No cree que a lo mejor lo que tiene que hacer es rectificar, como le he dicho al principio de mi intervención, y dejar de esto que no se convierta ya casi en una rabieta infantil, porque yo creo que ya esto es una rabieta infantil. Habla de, de que Delegación de Gobierno es un órgano administrativo y no es penal. Evidentemente, sí, nosotros hemos instado a Delegación de Gobierno y delegación de gobierno ha dicho lo que ha dicho, no queremos entrar en asuntos penales porque no es nuestro estilo, a diferencia de otros. Pero eh, lo que nos dijo de delegación de gobierno al Grupo Municipal Popular, que fue el que tomó la iniciativa de poner en conocimiento de este órgano, fue lo siguiente. En consecuencia, en referencia a su escrito, esta delegación seguirá sus procedimientos correspondientes para la supervisión de los actos de las entidades locales de la provincia de Madrid, incluido el que constituye el objeto de la denuncia. Eso es lo que nos dijo delegación de gobierno. Tengo la carta del Grupo Municipal Popular dirigido hacia nosotros, que además lo tenemos en posesión nosotros con todo el derecho del mundo. Usted habla. Usted habla de que. Por supuesto, pero como, como presidenta del Pleno no. puedo cortar. Soy la única persona en este pleno que puede cortar la intervención de un concejal. Eh, dos cuestiones. En primer lugar, eh, le hago la solicitud de que lea ese escrito al completo y no de manera sesgada, porque por supuesto yo no soy parte para poderlo leer. Y en segundo lugar, le ruego a los concejales y concejalas de esta corporación que no usen términos como tenga cuidadito, en este caso, a la alcaldesa y presidenta en funciones de este Pleno. Puede continuar y disculpe por la interrupción. Usted ha, nos ha preguntado a los miembros de la corporación, en, en, me imagino que a los portavoces de los grupos municipales, que le digamos... ¿Qué es lo ilegal? Yo creo que se está confundiendo a preguntarnos a nosotros. Yo creo que se tiene que preguntar a quien más sabe de legislación y de leyes, que son los habilitados nacionales. Los habilitados nacionales se lo dijeron por activa y por pasiva, como les he dicho antes. Se lo dijeron a través de sus informes y también se lo dijeron a viva voz en el Pleno, porque es que hasta intervinieron, cosa yo creo que anecdótica en un Pleno de esta corporación. Eh, tomaron la palabra para decirle a usted que se estaba equivocando. O sea, que no nos pregunta a nosotros qué es lo ilegal o lo legal. Sus informes fueron de disconformidad. Y evidentemente quien tiene que establecer si esto es legal o ilegal, evidentemente es un juez. Esta situación de... Bueno, voy a tener cuidado con los términos porque no puedo hablar ni de sublevación, ni de insumisión legal, ni de insurrección. Creo que al final son términos que son perfectamente adecuados porque... Pensamos que refleja muchísimo eh, su, su actitud respecto a un punto tan claro y tan evidente, pero creo que esta situación está produciendo una crisis de gobierno. O sea, eh, presentan una enmienda eh, a la totalidad por una instancia de delegación de gobierno. Su grupo, su grupo municipal popular eh, compañero en este... En este gobierno vota en contra de la enmienda y vota a favor de la anulación de este punto. La señora de Ciudadanos está metiéndose constantemente con el grupo municipal del Partido Socialista. O sea, esto es una rueda y es una vorágine de un grupo que ustedes decían que era plural, plural y que al final era un grupo diverso y que era un grupo completamente sólido para ejercer una acción de gobierno en lo que quedaba de legislatura, al menos. Yo no sé lo que va a quedar de legislatura, pero... Nos esperan situaciones bastante desagradables por lo que estamos viviendo hoy. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Eh, vuelvo a insistir. Desde luego, lo que no va a hacer, eh, y me dirijo a la señora Marta de la Vera, lo que no va a hacer el, PSOE, el Partido Socialista Obrero Español va a ser defender la... Post, la a la policía del electoral como usted lo hizo durante dos años con los resultados que todos sabemos a los que llegó eso desde luego no lo va a hacer lo que sí hacemos énfasis es que este grupo municipal nunca va a claudicar en la mejora de las condiciones laborales del colectivo de policía tan necesario para la seguridad de los vecinos eso lo hemos hecho lo haremos incluso con otros colectivos y lo seguiremos haciendo Muchísimas gracias. Vamos, nuestro voto será a favor de seguir el requerimiento. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Unidades del Escorial. Sí, eh, prefiero que continúe Tamara porque has demostrado tener mucho más conocimiento que yo de esto. Gracias. Muchas gracias, señor Garrido. Bueno, pues en este caso, eh, simplemente, bueno, simplemente no, decir. Mire, señor Parra, hoy ha venido usted con una fijación en mi persona que yo incluso le agradezco. No, por supuesto. Eh, no, yo cuando estoy aquí hablo de política en todo momento. Eh, una fijación. Yo cuando estoy en un pleno, y le agradezco que por favor me deje continuar, cuando estoy en un pleno siempre hablo a nivel político. Yo es que no vengo aquí como Tamara Ontoria, vecina del Escorial. Yo vengo aquí... Como en este caso alcaldesa en funciones, y si no, como primera teniente de alcalde, y evidentemente este papel es político, pero si quiere lo matizo. Hoy ha venido con una fijación política respecto a mí, como, como no sé, como, como, como lo que sea, no voy a voy a, cuidar, voy a tener que cuidar yo más los términos que usted al final. Eh, pero mire, si usted sabe contar, que yo sé que sí, eh, el, eh, la votación que va a resultar de este punto. Eh, va a estar en consonancia con lo que su grupo va a votar. Entonces, igual, no sé por qué lo hace, al final me está dando un protagonismo que no sé si merezco, eh, pero me está dando un protagonismo, entiendo yo, un, un poco absurdo, ¿no? En el sentido de va a, salir a, va a salir la votación que su grupo va a emitir, yo le doy la enhorabuena a usted y a todos los grupos que van a votar de la misma manera y además, como he dicho... Eh, la responsabilidad política pasa por acatar las decisiones plenarias y en este caso, en este caso eh, si la votación es favorable, evidentemente acataré la decisión plenaria, aunque no esté de acuerdo con ella. Eh, evidentemente, yo no sé si, yo no sé si pasó lo mismo en su caso, porque ustedes no acataron la decisión plenaria que se marcó el 14 de septiembre, por eso ustedes intentaron una impugnación y digo intentaron. Eh, y digo, y voy a repetir lo mismo que he dicho antes, usted ha leído un documento incompleto. Evidentemente, lo sé, y por eso no lo he hecho yo previamente, yo no puedo dar lectura a un, a un escrito que no va dirigido ni a mi persona, ni a mi grupo, pero conozco, lo conozco, porque les, les digo, es que he estado en delegación de gobierno y lo que usted acaba de leer no es el completo de ese escrito. A mí me gustaría que lo leyese en totalidad posiblemente no lo haga, pero me gustaría que lo hiciese. Eh, yo les he hecho una pregunta a la primera intervención y es que, por favor, me dijesen, en este caso, eh, el grupo municipal de Vox, el grupo municipal del Partido Popular, no así el grupo municipal del Partido Socialista, porque son mis compañeros de gobierno, porque convivimos y hacemos política juntos todos los días y porque es muy sano, muy sano en determinados momentos no tener la misma opinión. Es muy sano. Entonces a ellos no se la pido porque ya lo conozco. Pero sí que les pido a ustedes que me les he pedido a ustedes que me dijesen cuál era esa ilegalidad. No me han contestado. No sé si, o, o sí me han contestado, me han contestado diciendo no lo sabe usted. Pues yo a lo mejor lo que creo es que no lo saben ustedes, porque no creo que sea tan, tan difícil responder a alguien que le pregunta claramente sobre cuál es la ilegalidad. ¿Cuál es la ilegalidad? La ilegalidad pasa por no cumplir una jornada establecida, la legalidad pasa, la ilegalidad pasa por la aplicación de un coeficiente corrector, pero por qué motivo? La ilegalidad pasa, ¿por qué pasa la ilegalidad? No lo han explicado en ningún momento, porque si la ilegalidad pasa por no cumplir una jornada de trabajo o por reducir la misma, nos tenemos que plantear entonces que en el año 2019 aquí aprobamos algo que no era legal. Aquí aprobamos una reducción de jornada de 37 horas y media 35 y la reducción de la retribución. ¿Fue así o no? ¿Es un caso análogo? ¿No lo es? Entonces yo entiendo que, que, cuando, que cuando alguien dice tan abiertamente que algo no es legal, ¿sabrá explicar cuál es el motivo de esa ilegalidad? ¿Sabrá explicarlo? ¿Sabrá decirlo? Municipios como Torrejón de la Calzada, municipios como Fuente el SAT, Municipios como, eh, ya, ya ni recuerdo, ¿no? como el propio Ayuntamiento de Madrid, eh, están viviendo en una ilegalidad por la aplicación de un coeficiente corrector. Permítanme, permítanme, dentro de mi libertad y permitan a mi grupo, dentro de su libertad, tener, tener una opinión contraria a algo que se plantea y no pasa absolutamente nada. Otra cosa sería que un juez determine en un contencioso administrativo o en otro procedimiento que algo es ilegal sería muy diferente porque entonces sí si no se acatase estaríamos sublevándonos estaríamos siendo unos eh, estaríamos cometiendo una ins insurrección ahí sí y ahí pues, evidentemente, se lo permitiría. Ahora se lo permito también porque usted quizás sí se sienta a gusto, pero creo que sí que hay que cuidar mucho los términos. Creo que hay que tener respeto a la institución y creo que hay que tener respeto a los concejales y concejalas que están en ella. Creo que términos como sublevación, creo que términos como insurrección y creo que decirle a alguien tenga cuidadito es una falta de respeto grande, grande, que de mi boca nunca van a escuchar y que de mi boca. Cuido mucho lo que digo para no ofender a nadie porque respeto a la, a la institución que represento y porque le respeto a todos ustedes, a todos, políticos y empleados. Eh, evidentemente, nuestro grupo no va a votar favorablemente a atender un requerimiento de delegación de gobierno. Repito, un requerimiento que tiene un objeto potestativo porque es un órgano administrativo y porque es importante que eso quede claro en todo momento. Y volver a decir lo mismo. Con el resultado de esta votación, yo acataré la decisión plenaria, como no puede ser de otra manera, aunque no me guste, aunque piense que es posible hacerlo de otra manera, que puedo equivocarme, ojo, pero pienso que es así y estoy convencida de que es así. Los que no acataron una decisión plenaria fueron ustedes, que fueron la delegación del gobierno a impugnar un acuerdo que se había establecido en este municipio por nueve votos a favor, por una mayoría. Entonces. Cuidemos también el decirle a una persona que no acata algo cuando quien no lo acata es el emisor que ha dicho esas palabras. Respeten el voto, en este caso Unidas el Escorial, igual que Unidas el Escorial respeta el suyo, pero no digan barbaridades como las que están diciendo. No las digan porque creo que no todo es tolerable y no todo es permisible en política y desde luego decir todo eso dista mucho de la realidad. Tiene la palabra el Grupo Municipal Vox. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo creo que se está dando vueltas a un... No sé. Yo creo que está meridianamente clara la situación, meridianamente claro eh, que hay grupos de, este, de esta corporación que, a pesar de todos los informes técnicos... Relativos a este tema son contrarios, siguen empecinados en que, en que está todo el mundo equivocado menos ellos, cosa que sinceramente no entiendo. Y a la pregunta directa de la señora Antoria respecto a que me digan qué es lo que es ilegal en este acuerdo, ¿no? Pues no se tiene que ir a la delegación de gobierno. lea el informe de su secretario y de su interventor, que los tiene muy cerquita. Es, son unos informes negativos como se ha dicho aquí 40 veces ya. Dos informes negativos. Negativos. El equipo de gobierno de turno de una corporación tiene una línea política de actuación, unos proyectos que, que ejecutar, unas promesas que hacer a los vecinos que tendrá que intentar cumplir dentro de lo posible. Pero lo que no puede hacer es ir contra un criterio técnico de que le está diciendo que algo que quiere hacer no se puede hacer. Y ahí no es cuestión política, eso es otra cuestión, es otra cosa. Si los informes técnicos son negativos, pues habrá que modificar lo que se presenta para que sean positivos. Pero lo que no se puede hacer es traer a pleno cosas que los informes técnicos son negativos, que de Galación de Gobierno luego posterior a posterior y también dice que, 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 que no está bien. Pero es que lo que no entiendo es por qué luego seguimos regodeándonos en, o. o Seguimos apostando porque no, no está todo el mundo equivocado menos nosotros. Es que es una situación un poco, no sé, eh, curiosa. En cualquier caso, bueno, pues como digo, ya se ha hablado, yo creo que suficientemente claro de este tema y creo que todo el mundo lo tiene tiene información necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Sí, gracias, señora alcaldesa. Primeramente al señor Parra decirle que me parece una falta de respeto su alusión. No sé si usted se piensa que eh, ha sido gracioso, ha sido el chascarrillo de la tarde o hace referencia a mi estado de salud le, hagan, le hace ganar votos. Desde luego es muy desafortunado. Hoy desde luego se está coronando en cuestiones apropiadas y desapropiadas de verdad. Usted no tiene respeto por los compañeros. Y así se lo tengo que decir. Al señor Muro decirle una cuestión. ¿Que ¿Sabe lo que yo, no, yo jamás hubiera pensado del Partido Socialista Obrero Español? Yo pensaba que nunca votaría junto a la derecha para quitar derechos a los trabajadores sin luchar. Eso es lo que yo nunca hubiera pensado que se uniera a la derecha, a toda esa derecha que usted ha usado siempre términos poco apropiados para dirigirse a ellos sin luchar y, pum, y puestos en este en, en este aspecto me van a permitir que sé que van a tener un vu, pero lo voy a leer porque al igual que se me trasladó a mí y se me hizo lectura a mí la voy a hacer yo les voy a leer el segundo punto o el segundo criterio de la moción de censura. A través de esta moción de censura se alcanza la estabilidad necesaria que no ha tenido hasta ahora el gobierno municipal y que, mediante un gobierno de coalición formado por dos grupos municipales, SOE y Unidas el Escorial, y con el apoyo de la representante de ciudadanos que no formando parte del equipo de gobierno se. Conforma una mayoría absoluta de nueve concejales. En ese pleno se me tildó de todo lo más inapropiado. Partido Socialista Obrero Español, tomen nota, porque el día siguiente se emitió un comunicado en el cual se estableció que se constató públicamente la deslealtad de la concejala de Ciudadanos con el proyecto político con el que se comprometió en la moción de censura. Así como su falta de predisposición al diálogo y para la adopción de acuerdos que faciliten el interés general. Por ello, el equipo de gobierno adopta la decisión de expulsar a la concejala de Ciudadanos de la Junta de Gobierno Local. No sé lo que harán con ustedes y con los miembros de la Junta de Gobierno Local del Partido Socialista Obrero Español por romper su estabilidad de gobierno. Yo lo dejo ahí porque a mí se me echó. Y se me eh, recriminó en todo momento y en todo, y en todo lugar. Pero es más, les quiero indicar varias cuestiones. Que eh, para el presupuesto y para ese día que tanto se me criticó, uno de los acuerdos a adoptar era el establecer y el regular la legalidad del 7-7 de la policía que se hizo el 14 de septiembre. Es lo único que han hecho. De ese acuerdo para conseguir el SID en el presupuesto. Y hoy el Partido Socialista Obrero Español lo echa atrás, no ha cumplido nada, de nada, de nada, de nada. Eh, cuando llegan ustedes y hablan de emitir resoluciones ilegales, Realmente vuelve a indicar que tendría que ser una administración contra otra la que estableciera la ilegalidad de los procedimientos de la resolución emitida el 14 de septiembre. Y no de tantos asesores, que en la Mesa General de Negociación había muchos asesores, no sé cuántos asesores, porque ya el 14 de septiembre los llevábamos. No sé qué les. Eh, que han, han debido establecer desde unos días aquí, en la cual se establecían todas las cuestiones, pero eh, no tiene sentido, no tiene sentido, vuelvo a reiterar, obligar a los trabajadores a luchar por sus derechos en un contencioso administrativo cuando puede ser. La propia administración la que determine o la que luche porque un procedimiento es válido, como así se estableció. Pero la responsabilidad política es agotar todos los mecanismos legales que existen en el ordenamiento jurídico para eh, llevar a cabo o para defender una resolución que se cree que es válida. Por lo escuchado, se va a anular este artículo 2 dejando en indefensión completa a un grupo de trabajadores porque no tienen aplicación, como ha dicho la señora Antoria eh, anteriormente. Porque ni siquiera el concejal de personal sabe que si anula ese artículo 2, no tienen aplicación ninguna, no tienen en qué regirse, no tienen jornada laboral. Pero él ni siquiera lo sabe, simplemente, ¡ala! A las primeras me doy la vuelta y huyo. Eso es el sentimiento de valentía y cobardía. Valiente, valiente, lo que se dice valiente no es. Por lo tanto, sí, y así lo digo y así lo manifiesto: si en el día de hoy se llega a la resolución de anular ese artículo 2 del anexo de policía, como portavoz del del Partido Ciudadano, Marta de Alavera, interpondrá el recurso correspondiente contra la resolución del Pleno, para que sea el Pleno, y así les dé tiempo o más tiempo a ustedes para seguir preguntando a los asesores, que espero que no sean eh, los mismos, porque pueden que estén equivocados, eh, tengan que volver a levantar la mano y a ver quién es el que decide si se emite una resolución injusta a sabiendas que es injusta o no lo es. Vuelvo a ratificar mi voto en contra del orden del día. Muchas gracias. Habiendo ya usado todos los grupos municipales las dos intervenciones que le corresponden por el Reglamento Orgánico Municipal, se procede a la votación del punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda estimado el dictamen por 12 votos a favor, 4 votos en contra. Muchas gracias. Damos paso al siguiente punto del orden del día. Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito. Tiene la palabra, señora secretaria. Siguiente punto del orden del día. Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito propuesta de la Concejalía de Hacienda. Entre la asistencia de gastos adquiridos sin seguir el procedimiento legalmente establecido, sin la tramitación de la oportuna propuesta de gasto, con previa autorización y conformación del informe de necesidad y los límites que señala el artículo 118.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, visto el informe de intervención, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación a través de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito de los gastos que a continuación se mencionan a, evitar, a efectos de evitar el enriquecimiento injusto de esta Administración e imputar el gasto al presupuesto corriente. Se trata de las siguientes facturas: eh, denominación social audio y post profesional, sociedad limitada, importe 1.095 euros, fecha 18 de julio de 2022. Y eh, factura: denominación social Mares Escorial, sociedad limitada, importe 132 euros y fecha 14 de noviembre de 2022. Total 1.227 euros. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra. Doña Soraya Pascual, concejal de Hacienda. Muchas gracias. Eh, bueno, el expediente que traemos hoy a pleno es un expediente conocido por todos, por toda la corporación. No es la primera vez que se trae ni será la última, como ya, ya hemos comentado en más ocasiones. Eh, eh, bueno, se traen dos facturas. Eh, una factura es eh, que se generó eh, en el mes de, de febrero. Eh, esta factura viene como reconocimiento extrajudicial de crédito porque no se, siguió, no se siguieron los pasos para realizar el contrato menor. Por lo tanto, no se, no se presentó la propuesta en tiempo y forma. En el segundo caso, es un, una cámara de, que se instaló en el centro cultural y. Eh, pues sucedió lo mismo. Eh, para realizar el contrato menor eh, no se siguieron los pasos y no se presentó la propuesta de gasto en tiempo y forma. Sí, sí que había crédito. El problema estaba en que, bueno, pues que no, 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 se, no, se, no se presentó la propuesta de gasto. Eh, traemos eh, al Pleno para su reconocimiento y para que se pueda seguir el procedimiento para poder pagar a los proveedores, porque si no, eh, como todos sabemos, eh, se produciría un enriquecimiento injusto de la, eh, de la Administración. Eh, y poco más que añadir, cualquier cosa, estoy a su disposición. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Parra, Partido Popular. Muchas gracias, Méndez. Bien, nuestra posición respecto a puntos como el de hoy ya la conocen, la conocen de antemano en todos y cada uno de los plenos, tanto en el gobierno como en la oposición. Son, es una posición clara y lógica y con una, bueno, pues con una sensatez, como no puede de otra forma, para que este ayuntamiento nos enriquezca injustamente, ya que todas esas facturas han sido presentadas y me imagino que los servicios se han prestado. Nos llama la atención porque el señor alcalde hoy ausente nos trasladó en los últimos plenos, no sé si hace dos, tres, cuatro plenos, y nos dijo que bueno que la situación de, las, de los reconocimientos extrajudiciales de crédito eran se estaba volviendo anecdótico, que no era como antes, cuando nosotros gobernábamos, sino que ahora pues, evidentemente se, se iban a traer muchos menos plenos. Y la realidad es justo a la contraria. En los últimos tres plenos han venido tres reconocimientos extrajudiciales de crédito por facturas que no han seguido el trámite reglamentario, o bien porque no se han eh, realizado en tiempo y forma los, bueno, pues, los trámites de autorización del gasto pertinentes como en todos los ayuntamientos o bien porque no eran servicios que no estaban licitados. La realidad es la siguiente, y seguro que son lo, lo que nos acaba de, de informar la concejal de Hacienda, pues será un una punto fijo en todos y cada uno de los plenos que celebremos de aquí. A cuando se resuelva esta situación aprovecho también este punto para recordarle al señor muro concejal de contratación de este ayuntamiento que le hicimos una solicitud sin boche en este en el último pleno pidiéndole que nos hiciera o que nos diera traslado en la media de sus posibilidades y lo más rápido posible, de todos los pliegos de condiciones que se estaban cerrando, todos los contratos que estaba el ayuntamiento firmando y que obviara todos los contratos recurrentes que eran únicamente formalización de contratos, sino pliegos nuevos. Él amablemente nos dijo que, pues, que nos lo haría llegar cuanto antes. Quiero únicamente recordarle que no nos ha llegado, no tenemos conocimiento de que nos haya llegado nada más. Votaremos, por supuesto, a favor de este punto. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista. Efectivamente, así se lo prometí y así se hará. Cierto es que los acontecimientos que han ido acompañando durante estos días el ayuntamiento, pues digamos que han decidido centrar la atención en otro tipo de cuestiones. Pero así será. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, Vox. Muchas gracias, señor alcaldesa. Sí, nosotros, como, en, como ya se ha comentado, en este tipo de, de propuestas, pues nuestro, nuestro apoyo va a ser igual, igual que siempre. Lo que sí sí nos gustaría un poco incidir es en que históricamente en esta legislatura, con el anterior equipo de gobierno, cuando se había, cuando se traían ese tipo de peticiones al Pleno, pues normalmente eran. Pues la típica situación en la que un proveedor mandaba la factura en un ejercicio fiscal posterior a la cuando se hicieron los servicios al ayuntamiento, y eso hacía que había que eh, hacer este trámite. Eh, como ya, ya se ha comentado, eh, estos reconocimientos de judiciales eh, últimamente se están repitiendo y no es, y no es precisamente por, este, por esta situación de que el proveedor es. Quien envía una factura tarde, sino que nos da la impresión de que es un problema de, de funcionamiento interno del actual gobierno. Si les pediríamos que hiciesen, por favor, lo posible por, por evitar estas, eh, estos reconocimientos extrajudiciales eh, que son evitables, si siguen si, más o menos las normas internas de, del ayuntamiento para hacer el trámite este del contrato a, a proveedores externos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere hacer uso de la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos? ¿No? Eh, ¿Quiere hacer uso de su segunda intervención la concejala de Hacienda? ¿El resto de grupos municipales? ¿No? Bueno, pues yo sí que, eh, al igual que dije en la comisión informativa, querría informarles a ustedes, aunque ya están informados en comisión informativa, pero quiero que se haga sensible a todos los vecinos y vecinas del municipio eh, este punto de reconocimiento extrajudicial de crédito. Yo les dije en comisión informativa que iba a ser un punto que iba a ser recurrente en eh, los sucesivos plenos que, que vienen, no solamente en esta legislatura, sino también en las sucesivas. El por qué es porque el Tribunal de Cuentas eh, ha adoptado eh, un procedimiento que debe seguirse para el tratamiento de aquellos gastos que han sido indebidamente adquiridos en origen. Esto pasa porque... Eh, son gastos que eh, deben, en, en mayoría, deben de estar licitados. Explicar muy brevemente: eh, ya sé que los concejales y concejalas lo sabemos, pero no así eh, los vecinos, y creo que es importante que, que lo sepan. Todos los, todos los gastos que superan los 15.000 euros, eh, ya sean en una unidad o en varias unidades a lo largo del año, tienen que ser objeto de licitación de contrato, una licitación pública. En, en nuestro ayuntamiento y no desde hace 19 meses que nosotros estamos en el gobierno municipal sino desde hace mucho tiempo hay muchos gastos que, que son recurrentes, hay muchos gastos que superan estas cantidades a lo largo de un ejercicio y que requieren la licitación del mismo. Estos gastos pasan por diversos, por diversas cuestiones como por ejemplo la telefonía como por ejemplo los gastos en ferretería como por ejemplo las alarmas, una serie de cuestiones que son importantes y no solamente importantes, sino que son necesarios y que incluso son obligados a sacar a licitación pública. Eh, no sé si creo que es importante también que los concejales y concejalas de la corporación conozcan eh, un, un informe. Eh, sobre el control financiero permanente de los aspectos a controlar señalados en el plan anual del control financiero comunicado al pleno no sé si aquí y me gustaría hacer la pregunta directa no sé si hay algún inconveniente entiendo que no de que este informe pueda ser trasladado a todos los miembros de la corporación ya lo ha sido trasladado perfecto pues entonces, genial, eh, porque creo que es importante que todos conozcamos, cuando hacemos nuestras intervenciones, esta serie de cuestiones y que seamos conscientes de que actualmente estamos gobernando eh, ocho personas desde hace 19 meses, que anteriormente ha gobernado otro equipo de gobierno y que posteriormente, después de mayo, puede o no estar gobernando otro equipo de gobierno. y hay una problemática en, en nuestro ayuntamiento, al igual que en muchos otros ayuntamientos de dimensiones parecidas a las nuestras, con un personal eh, parejo. Y, y es importante lo que se dice en este informe, y es que no tenemos medios materiales ni humanos para gestionar la cantidad de contratos cuya necesidad se manifiesta, y que se recomienda fijar una lista de prioridades que el objetivo sería conseguir de modo progresivo encauzar la satisfacción de las necesidades municipales mediante la celebración de contratos mayores. Yo no voy a, yo no voy a hacer referencia aquí porque, porque la verdad... No sé ustedes, yo estoy un poco cansada de el y tú más, estoy un poco cansada de yo lo hacía mejor, de usted lo hace peor, usted lo hacía fantástico y, y nosotros fatal, y viceversa. Eh, pero lo que sí que creo es que esto es un problema que se ha tenido, que se tiene y que se seguirá teniendo hasta que no seamos capaces, desde la gestión política, de solventar un problema de medios materiales y humanos en cuanto a materia de contratación se refiere. Eh, evidentemente, yo sí que les puedo hablar de la actualidad se ha establecido un listado de prioridades en cuanto a las contrataciones que se necesitan en este ayuntamiento, que poco a poco se van cumpliendo en la medida de las posibilidades que tenemos y que estoy convencida de que el gobierno que venga también lo hará y desconozco si el gobierno anterior lo hacía, pero no estoy diciendo que no lo hiciese, estoy diciendo que simplemente que lo desconozco. Por tanto, volverles a decir y toda esta explicación para conocimiento general de la ciudadanía para conocimiento de concejales y concejalas de esta corporación que no lo supiesen y también para, para tener en cuenta que en los sucesivos plenos estos reconocimientos extrajudiciales de crédito vendrán de manera habitual cargados de más contenido y no solamente de dos facturas, cual es el caso de hoy, por todo lo que les estoy explicando. Y evidentemente sí eh, podría, podría vincularse a un fallo eh, en la gestión política no actual, repito, sino en la posterior y en la que venga. Porque es evidente que un ayuntamiento como el nuestro, con, el, con los medios materiales y, y los medios de, um, humanos que tenemos para dar salida a todos estos contratos necesarios, eh, no se puede cambiar de un día para otro. Ni siquiera, ni siquiera. Por supuesto, en 19 meses, pero ni siquiera, y aquí rompo una lanza a favor de los que vengan y de los que estaban, ni siquiera legislaturas de cuatro años. Por tanto, que tengan claro que estos expedientes eh, vendrán y que nuestra implicación va a ser disminuir eh, esto respecto a esta lista de prioridades establecidas y que entiendo que en algún momento, en los años próximos, esto termine siendo, sí, hay. Un expediente que venga de manera puntual, porque haya ahí sí una mala gestión de una factura, de una propuesta de gasto por parte de algún concejal o concejala. Eh, dicho lo cual, eh, procedemos a la votación del punto. Mm, bueno, vale, sí, le doy la palabra. Sí, señora Antonia, sobre todo porque no he utilizado mi segunda intervención y al hilo de lo que usted ha dicho, me gustaría intervenir. Me alegra muchísimo su intervención, porque esa intervención que usted ha hecho hoy es bastante sensata. Sinceramente, y porque pienso que esa intervención y la intervención que voy a hacer yo ahora lo hubiéramos echado de menos en, en momentos en los que nosotros gobernábamos y que teníamos exactamente la misma problemática que están teniendo ustedes. Conocemos y sabemos la dimensión de contratación de este ayuntamiento y sabemos la problemática que entraña el contratar cualquier cosa eh, de manera pública. Sabemos lo difícil que es todo. Y que hay veces que hay que hacerlo pues, pues bueno, pues sobre la marcha. Y evidentemente vienen estas facturas y los reconocimientos extrajudiciales de crédito son expedientes del Pleno que nosotros siempre hemos apoyado. Evidentemente hemos dicho lo que decían ustedes y también les hemos pedido que fueran consecuentes con lo que a nosotros nos decían cuando nosotros formábamos parte del Gobierno. Eh, por eso les digo que me alegro de que ahora mismo estén, por un lado, en ese lado del, de, del mostrador para saber la complejidad y la dificultad que entraña este tipo de situaciones y la cantidad de trabas que se ponen por parte de la administración pública para que se puedan realizar este tipo de eh, actuaciones y contrataciones por parte del ayuntamiento. Sí que les digo que hubiéramos echado menos esa intervención cuando nosotros gobernábamos porque pleno tras pleno y reconocimiento de esta judicial de crédito tras reconocimiento de judicial de crédito, su intervención y su análisis de todo esto era eh, llamarnos poco menos que negligentes. Me alegro, por tanto, que ahora mismo estén en ese lado de, de, la, de la valla y sepan realmente lo difícil que es esto, porque nosotros también lo vivimos. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, simplemente decir que yo hago esta intervención evidentemente porque pensamos de esta manera, pero sí que al inicio de la misma lo que he dicho es que eh, el Tribunal de Cuentas ha fijado un nuevo procedimiento que debe seguirse. Y este pasa porque ahora todas esas facturas que derivan de esas OFIS y que derivan de esos contratos, por tanto, o sea, de esos gastos que han sido debidamente adquiridos en origen respecto a todo lo que he argumentado, eh, van a venir a pleno anteriormente no ocurría anteriormente los, los reconocimientos extrajudiciales de crédito que venían a pleno eran principalmente propuestas de las que yo entiendo y yo aquí públicamente lo he hecho en varias ocasiones los políticos debíamos de asumir eh, los concejales o concejales de área debíamos de asumir que había sido por una mala gestión nuestra yo aquí lo he hecho yo aquí lo he hecho en diferentes ocasiones cuando no he tramitado una propuesta de una manera adecuada correcta eh, lo he dicho y he asumido ahí mi error eso es lo que venía antes. Yo les digo lo que va a venir ahora. Anteriormente, todas estas facturas que ahora van a empezar a venir no venían porque no había ese nuevo procedimiento marcado por el Tribunal de Cuentas. Entonces, una intervención de las características de las que he hecho, que le agradezco sus palabras, eh, no podría haberla hecho en ningún momento porque no existía. Este modo de proceder. No existía eh, el procedimiento de que todas esas facturas derivadas de lo que ya he comentado viniesen a pleno, sino que venían aquellas que yo entiendo. Entiendo que vienen derivadas por una gestión eh, no adecuada por parte del concejal y concejala de área. Yo lo he hecho, tampoco pasa nada por reconocerlo y pasa y ya está. Eh, pero claro, sí que quiero dejar claro que si esta intervención ustedes no la han tenido en otros momentos, ha sido porque no se iba a proceder de la misma manera. Si no la habrían tenido, evidentemente, yo creo que que ninguno de los concejales y concejalas del equipo de gobierno, al igual que entiendo que ninguno de la corporación, haya temas como estos que no seamos capaces de entender y que entender que un, unos años le, le tocan a uno y otros años le pueden tocar a otros. Pero sí que es importante dejar claro que hay un cambio de procedimiento y que las facturas que vendrán vendrán derivadas por otros aspectos que antes no venían. Por eso esa intervención no hubiese tenido cabida hace tres años. Porque, porque el procedimiento no era el mismo y las facturas que venían al pleno no eran derivadas principalmente de las que van a venir derivadas ahora, que son, pues, eso, contratos que hubiese que haber licitado y que no y que no se ha podido licitar, por lo que ya he explicado. sin más, procedemos a la votación. votos a favor? queda estimado por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. Damos paso al siguiente punto del orden del día con <laughs> eh, la aprobación del rasgo nominativo de las subvenciones prorrogadas en el presupuesto del ejercicio 2022 al ejercicio 2023. Tiene la palabra, señora secretaria. Propuesta de alcaldía. Si bien es cierto que los créditos presupuestarios que daban cobertura en 2022 a las subvenciones nominativas han sido prorrogados a 2023, el carácter denominativo de una subvención no puede ser prorrogado. Por ello se pretende que el pleno acuerde declarar el otorgamiento de las siguientes subvenciones nominativas en el puesto 2023 prorrogado de 2022 con arreglo a lo establecido en el artículo 22.2a de la Ley 38/2003 General de Subvenciones que dice: Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: las previstas nominativamente en los presupuestos generales del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y la normativa reguladora de estas subvenciones. A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entiende por subvención prevista nominativamente en los presupuestos generales del Estado aquella en que al menos su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del presupuesto. El objeto de estas subvenciones deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de contes. Que en todo caso deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario. En base a lo anterior, se propone primero incoar expediente para aprobar el rasgo nominativo de las siguientes subvenciones prorrogadas en el presupuesto del ejercicio 2022 al ejercicio 2023. Relación de subvenciones nominativas del presupuesto 2022. Subvención Asociación Tercera Edad, 3.300. Euros. Subvención Cruz Roja, 10.000 euros. Subvención a familias e instituciones sin ánimo de lucro, 12.000 euros. Subvención Caritas, 6.000 euros. Subvención AMPA Gerardo Gil, 350 euros. Subvención Felipe II, subvención Gredo San Diego, subvención IES y subvención AMPA de ESA, todas por 350 euros. Asociación Aulencia para, Discapacita para Discapacitados Psíquicos, 6.000 euros. Asociación Cultural Chachipés, 3.000 euros. Asociación Cultural Silvia Riaño, 1.100 euros. Asociación Filatélica Escurialense, 500 euros. 500 euros. Asociación Rompiendo el Baile, 1.000 euros. Hermandad San Sebastián, 660 euros. Cofa Cofradía Veracruz, 847. Hermandad de San Bernabé, 1.980 euros. Subvención Club de Cazadores, 935. Asociación Cultural Escorial Flamenco, 1.000 euros. Asociación Cultural Club de Teatro, 500 euros. Asociación Visas Interculturales, 500 euros. Amigos Solidarios Sierra de Madrid, 500 euros. Asociación Escorial Laico, 500 euros. Hermandad Virgen de la Herrería 4.400 euros. Sociedad Deportiva y Cultural El Escorial, 22.400 euros. Club Atletismo Las Ardillas del Escorial, 10.560 euros. Club Unihockey el Escorial 10.560 euros. Club Voleibol el Escorial 7.920. Club de baloncesto el Escorial el mismo importe 7.920. Asociación Golf Villa del Escorial 1.200 euros. Club Ciclista 6.000 euros. Subvención Floorbol nueva de 2023 8.000 euros. Y Asociación de Comerciantes y Empresarios del Escorial 2.000 euros. Total, 133.000 euros. Segundo, elaborarse los documentos correspondientes, invítase por informes, informe de Secretaría de Intervención Municipal y, una vez estudiado el expediente, sométase al órgano competente para su aprobación. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, este expediente ya ha sido tratado en comisión informativa. Es un expediente que la práctica es, es sencillo. Eh, lo que se trata es de nombrar de poner nomenclatura a todas esas cantidades que están prorrogadas y que hacen referencia a los convenios que se generan con diferentes asociaciones y colectivos del municipio que son exactamente los mismos que eh, los que estuvieron presentes en el presupuesto del año 2022 como saben, eh, el presupuesto está prorrogado, el presupuesto del año 2022 está prorrogado. Y, y bueno, pues este, este, esta propuesta de lo que se trata es de, de fijar de nuevo esa nomenclatura que había en el año 2022 a las, a las mismas cantidades que estaban presentes el pasado, el pasado ejercicio. Con una, con una particularidad que ya les comentamos en, en la comisión informativa y también en la junta de portavoces, que es la inclusión hasta este listado de una nueva subvención. Que es la subvención eh, para Florval España, un hijo que hay España, que viene derivada de. Eh, de lo que de, del clasificatorio que se está realizando en estos momentos en nuestro municipio de cara a la clasificación para el Mundial Sub-19 que se celebrará en Dinamarca. Que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues invito a todos los vecinos y a vecinas a, a ir a, este, a los partidos de este clasificatorio eh, que además ahora mismo está jugando España. Y, y bueno, decir también, creo que es importante decir que además este, este convenio y esta nueva inclusión ha sido trabajada prácticamente en totalidad por mi compañero y alcalde Cristian Martín Palomo. Eh, decirles algo más, porque imagino que, que surgirá, y si no, pues, y si no, pues, pues fenomenal. Eh, entiendo que este punto les dará pie a los grupos municipales a, a preguntar a criticar o a, o a cualquier otra, otra fórmula posible respecto a que actualmente no contamos con un presupuesto para este año 2023, a anticiparme y decirles que, que si tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto, creo que estamos en el lugar adecuado para que les podamos contestar. Así que, sin más, eh, tiene la palabra el Grupo Municipal del Partido Popular y su portavoz. Muchas gracias. Pues no, no se ha equivocado. Eh, cuando se trae un punto como el que ustedes pretenden traer con la nominatividad de las subvenciones es porque se están ahorrando unos presupuestos municipales donde vendría reflejado esa nominatividad de las subvenciones conforme al capítulo 4 de las mismas. Eh, evidentemente mi grupo lo que, lo que les pide y lo que los, les, les ha dicho es que se aprueben los presupuestos en tiempo y forma. Tendrían estar vigentes el 1 de enero para eh, poder empezar a trabajar desde principios de año y esos presupuestos eh, no tenemos conocimiento de ningún avance. Sí que nos han dicho en alguna junta de portavoces que tendrían un borrador bastante avanzado, pero no tenemos conocimiento de absolutamente nada de ellos. Es por ello por lo que nos vamos a abstener en este punto, porque precisamente esta nominatividad de las subvenciones no ha sido consensuada. Por lo menos con mi grupo, desconocemos, ha sido consensuada con algún otro grupo municipal más, pero no podemos aprobar con un voto favorable estas subvenciones porque no hemos formado parte de ellas. Entonces, eh, sí que hemos echado en falta, igual que el año pasado se hizo, hubo eh, grandes subidas a determinados colectivos, hubo a otros colectivos que se les bajó sin dar una, una explicación. Tampoco se les ha dado una explicación de por qué se les sigue eh, manteniendo una. Eh, subvención baja respecto a años anteriores que tampoco, ni siquiera ellos saben por tanto, como nos he dicho al principio bueno, pues sí que hubiéramos echado en falta que esto formara parte de un presupuesto municipal, lo hacen así porque evidentemente se ahorran el, el presupuesto en tiempo y forma, por tanto mi grupo se abstendrá sobre este, sobre este punto, gracias Muchas gracias, tiene la palabra el portavoz del grupo municipal, Vox Gracias, señora alcaldesa Sí, nosotros efectivamente entendemos el por qué este punto viene hoy aquí al Pleno. Eh, sí si les animamos al equipo de gobierno a, a intentar eh, eh, traer aquí el presupuesto para este año lo antes, lo antes que se pueda. Y bueno, teniendo en cuenta que, que nos, nuestro voto no fue favorable a los presupuestos de este año y que es lo que intenta el tema de estas ayudas a, 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 ciertas, a ciertas asociaciones y colectivos eh, estar en ese presupuesto, eh, nosotros seguimos estando en, en contra de esa, de, esa, de esa propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Quiere hacer uso de su intervención la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Sí, gracias, señora alcaldesa solamente indicar que conmigo tampoco se han hablado este tema de las subvenciones de las asociaciones, no solo con el Partido Popular, tampoco con ciudadanos y establecer que mi voto sea una extensión. Muchas gracias eh, Bueno. Al respecto, de lo, al respecto de lo dicho, eh, decirles: nosotros con este trámite no pretendemos ahorrarnos, eh, traer un presupuesto del año 2023. Como les he adelantado yo eh, en diferentes juntas de portavoces, se está trabajando en ello, se está haciendo un borrador del presupuesto, pero sí que es verdad que hay determinados momentos en los cuales se tiene que primar entre una cuestión u otra. Antes que esto, decir que eh, traer un presupuesto al Pleno en el tiempo y en la forma, como ya hemos hablado en reiteradas ocasiones en esta corporación durante años, tiene... Y hoy esto lo hemos mencionado en varias ocasiones, un carácter potestativo. Eh, no es obligatorio traer un presupuesto en una fecha concreta, no tiene un carácter de obligatoriedad, sino que se recomienda que se traiga en unas fechas determinadas. Eso no significa en ningún caso que haya una obligatoriedad de, de tener taxativa, de decir el día 1 de febrero tiene que estar. Sí que les digo, eh, como les he dicho en otras ocasiones, se está trabajando en ello. En cuanto a la prioridad que les he dicho anteriormente, en este momento hemos solicitado que se priorice en la liquidación. Entendemos que es importante eh, priorizar en, en la liquidación eh, y que paralelamente desde el área de intervención y que paralelamente a ello la concejala de Hacienda junto con el resto de concejales y concejalas y posteriormente, con el resto de concejales y concejalas de la oposición, se pueda cerrar un presupuesto de este, en este año 2023. Que ya les digo, les vuelvo a decir y les digo aquí que nuestra pretensión es extraerlo. Pero entendemos que es importante eh, tener la liquidación, puesto que, como saben, tenemos eh, respecto al año 2022 un remanente aprobado y que esa liquidación lo que nos permite es poder incorporar créditos al presupuesto actual para poder acometer, eh, para poder acometer actuaciones que están pendientes precisamente de eso y que son importantes y necesarias para el municipio y que además algunas de ellas derivan del gobierno anterior, no solamente del nuestro y de ideas comunes que se han tenido en esta corporación. Y por supuesto les digo... Eh, queremos primar eh, que el área de intervención prime en esta liquidación y que paralelamente la concejala de Hacienda, de Hacienda trabaje en ese presupuesto 2023 eh, que se traerá al Pleno en cuanto que esté listo y por supuesto previa, eh, previo diálogo con todos los grupos de la corporación como no puede ser de otra manera no sé si tienen alguna intervención eh, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular Sí, muchas gracias Bueno nosotros tenemos otra opinión, sinceramente. Pensamos que el notar el presupuesto no es una cuestión de que se priorice por otras cosas, porque bueno, al final prioridades hay muchas en el ayuntamiento en el día a día. Pero sí que es cierto que, bueno, pues el traer el presupuesto en tiempo y forma creo que define un poco la acción política del equipo de gobierno en cuestión. Pensamos realmente que no traen el presupuesto en tiempo y forma porque creo que no tienen los consensos suficientes ni los apoyos suficientes, dada la, bueno, pues la crisis que les he estado diciendo de gobierno, que están en la que están sumidos y en la que no tienen los apoyos suficientes, ni por parte de la Concejal de Ciudadanos, ni a lo mejor por parte del resto de los grupos. Nada más, gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, el, no sé si quiere hacer uso de su palabra la portavoz del Grupo de Ciudadanos. Bueno, pues para finalizar, yo respeto profundamente su opinión. Evidentemente es una opinión pues, totalmente subjetiva y totalmente, entiendo que dibujada para precisamente decir lo que uno quiere decir en el Pleno, que es que el Gobierno tiene una crisis de Gobierno. Pues mire, lo pueden repetir, se puede convertir en el nuevo mantra del Partido Popular. ¿Qué puede ser? Si, si, si tienen tantos que en este caso uno más eh, no pasa absolutamente nada. Pero no, miren, eh, evidentemente quien gobierna fija las prioridades. Eh, evidentemente cuando gobernaban ustedes fijaban las suyas, ahora gobernamos nosotros. Ya han pasado 19 meses de esto. Eh, ahora gobernamos nosotros y fijamos nuestras prioridades. Y les vuelvo a decir, se traerá un presupuesto para el año 2023 porque es nuestra intención y porque es lo que queremos hacer. Eh, creo que decir que, que nosotros, que este gobierno no trae al Pleno, mmm, es curioso, ¿no? Decir que este gobierno no trae al Pleno algo por, por miedo a que no salga adelante. Yo creo que este gobierno, precisamente este gobierno, eh, ha demostrado en diferentes ocasiones que muchas veces se viene a este Pleno sin saber cuál va a ser el resultado de la votación. De hecho... Hemos venido a este pleno hoy, por ejemplo, con una opinión diferente en el voto y no pasa absolutamente nada. De hecho, de hecho es más, eh, hemos venido a este pleno pudiendo haber convocado este pleno en otro momento, porque ustedes bien saben que las modificaciones del reglamento orgánico municipal en cuanto a fechas se pueden cambiar y no pasa absolutamente nada, porque se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre previa información en la Junta de Portavoces cuál ha sido el caso. Imagínense, si no tenemos miedo a las votaciones, que hoy hemos venido a este Pleno siendo un miembro del Gobierno menos para la votación de los puntos. Así que busquen otro argumento, porque ese creo que no, que no es correcto por los hechos demostrados a lo largo de estos 19 meses. Sin más, eh, procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda estimado el punto por siete votos a favor, nueve abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria. Pasamos al siguiente punto del orden del día: resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de venta ambulante en el municipio del Escorial. Tiene la palabra, señora secretaria. Propuesta de la Consejería de Comercio. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante en el término del Escorial. Con fecha 9 de noviembre de 2022, el Pleno del Ayuntamiento procedió a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante en el término del Escorial. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley de Bases del Régimen Local. Y el artículo 56 del ROP se aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y fue publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 24 de noviembre de 2022, así como en la web municipal y tablón digital de la sede de electrónica, a efectos de que todos aquellos interesados pudieran examinar el expediente y presentar las alegaciones que consideraran oportunas durante el plazo de 30 días. Tercero, Dentro del plazo establecido, se ha presentado el siguiente escrito de alegaciones. Con fecha 11 de enero de 2023 y número de registro 445-2023, el grupo municipal, presentó, grupo municipal Popular presentó alegaciones que han sido objeto de respuesta por esta concejalía en el anexo de respuesta a alegaciones. Visto el escrito de contestación de la Concejalía de Comercio, el informe de Secretaría General se propone al Pleno de la Corporación. Primero, desestimar la totalidad de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Popular por los motivos expuestos en el referido escrito de la Concejalía de Comercio. Segundo, aprobar definitivamente el texto modificado de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante en el término municipal del Escorial. Tercero, notificar este acuerdo al Grupo Municipal Popular. Cuarto, publicar los artículos modificados de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante en el término municipal del Escorial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su entrada en vigor de conformidad con lo establecido en la Ley de Bases del Régimen Local. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la concejala de Comercio, Paloma Menéndez. Buenas tardes, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues efectivamente eh, hubo unas alegaciones a, a la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante del escorial eh, ha estado en exposición pública un mes y medio, concretamente desde el 25 de noviembre al 11 de enero del 2023. Y con fecha 11 de enero, el Partido Popular eh, presentó eh, cuatro alegaciones concretamente. Eh, bueno, eh, la verdad es que mm, las alegaciones yo creo que después de que se, ha, a, se estableciera... Eh, las modificaciones de la ordenanza que iban simplemente en que se, se, se iba a hacer un, un espacio nuevo, concretamente en la plaza de, de Massimino Eraz, eh, se iban a, a ampliar allí el mercadillo, eh, creo que quedó claro en, en ese pleno porque no fueron muchas más las modificaciones que se hicieron eh, creo bueno no creo sé que también era la modificación de fecha de presentación de documentos de los puestos ambulantes que por cierto estaban sin esa documentación durante muchos años bueno la primera alegación pues eh, considera esta concejalía eh, como en anteriores ordenanzas no es una información que deba costar en el texto de la ordenanza, y por ello proponemos la desestimación. En este caso, era eh, que se especifique el número de la plaza Maximino que será ocupado con la instalación de nuevos pestos, eh, puestos de venta. En la anterior eh, ordenanza eh, está en la calle Alfonso XII y no, no constan los números de, de, las, eh, eh, de los edificios que hay. Aquí tampoco, creo que además es un espacio tan pequeño que poco hay. En el segundo caso, eh, solicita que en el artículo 21.2 se amplíe la información mediante plano e informe de policía local de los espacios reservados para el aparcamiento de los vehículos de los vendedores. Y bueno, pues eh, le digo igual que desde esta con concejalía. Esta, con esta necesidad, claro que la, que la hemos estimado y, y se ha tenido en cuenta y se ha hablado con Policía Municipal, por supuesto, y nos ha pasado un informe Policía Municipal, con lo cual eh, este plano que, que ustedes estudian y plano no tiene mucho sentido en, en dentro de la ordenanza, con lo cual pues eh, se ha considerado también desestimada. La tercera alegación eh, solicita acatar la normativa vigente por parte del propio ayuntamiento en conceder la autorización de la venta tal y como se regula en el, en el artículo eh, 25. Y eh, bueno, pues aquí les digo, les digo lo mismo, la alegación presentada no está relacionada con las modificaciones operadas en la misma. Es decir, que lo que dicen que hay que modificar no se ha tocado en, este nuevo, en esta nueva ordenanza. Es lo que ustedes tenían aprobado o lo que habíamos aprobado todos en pleno en, en la ordenanza, con lo cual, pues tampoco se va a estimar. Y la cuarta eh, alegación solicita determinar otros tipos de venta en la vía pública, excluirlas de la presente ordenanza reguladora. Y le vuelvo a decir lo mismo: eh, no está relacionado con las modificaciones operadas en, en esta ordenanza. O sea, que quieren cambiar la ordenanza que ya había. Pues pueden ustedes presentar a lo mejor una, eh, una moción o algo, pero desde luego todas estas alegaciones que ustedes eh, presentan no tienen ningún sentido el incluirlas y se han considerado desestimadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. <coughs> Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, pues el Grupo Municipal Popular ha presentado estas alegaciones con el fin de mejorar la modificación de la ordenanza de venta ambulante que ustedes trajeron al Pleno hace dos meses aproximadamente. Y bueno, estos cuatro matices sirven para tener una ordenanza más específica, más completa, pero a pesar de que han sido desestimados, nuestro voto va a ser una abstención porque somos conscientes de que la venta ambulante genera riqueza, dinamiza el comercio local, genera empleo y además, como ya dije en el pleno anterior, ha sido un sector que se ha visto gravemente afectado por, por la pandemia. Así que, bueno, esperemos que dentro de muy poco podamos disfrutar de esos puestos, en, esa ampliación en el casco y esos puestos nuevos en los arroyos, porque actualmente pues, el mercadillo se encuentra muerto. Gracias. Muchas gracias a Eh, tenía que tener algún error hoy eh, tiene la palabra el grupo municipal del Partido Socialista muchas gracias señora alcaldesa eh, cedo la palabra en este caso a la concejala de comercio Paloma Ramírez ¿no has intervenido? sí, ha intervenido ya, no sé si quiere hacer eso como de acuerdo tiene la palabra el grupo, no quiere hacer uso de ella, el grupo municipal de ciudadanos quiere hacer uso de la palabra ahora sí eh, tiene la palabra como concejala de comercio, paloma menéndez. bueno, pues eh, a mí me gustaría que, que saliese por votos favorables, eh, por unanimidad, porque efectivamente es eh, el, el deseo de que, de que nuestro mercadillo municipal de los miércoles y de los domingos crezca. Eh, afortunadamente, nuestro mercadillo de los miércoles en el centro urbano tiene muchísimo éxito, no solo en nuestro pueblo, sino que viene bastante gente de otros pueblos. Y bueno, la verdad es que nos encontramos con un problema de espacio, que muchas veces se ofertan eh, los, los puestos, pero no hay espacio, con lo cual, bueno, pues nos pareció que, que, aunque solo van a ser cuatro puestos más, sí que es cierto que es uno bastante grande, pero que. Bueno, pues que es motivo, yo creo, de alegría que, que, que haya eh, empresarios o pequeños empresarios que quieran vender, venir a vender a nuestro mercadillo los miércoles. Y en el caso de, de los arroyos, pues efectivamente eh, van a venir algunos más y de hecho, bueno, pues seguramente que abriremos otra vez eh, una nueva. Eh, oportunidad de que se presenten nuevos puestos, sobre todo para los arroyos, para darle más vida a los domingos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quiere hacer uso de la palabra el grupo, ningún grupo municipal quiere hacer uso de la palabra. Pues no siendo así, eh, procedemos a la votación. Votos a favor de desestimar las alegaciones. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda estimada por ocho votos a favor ocho, y ocho abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria. Como. Damos, damos por finalizado los puntos del orden del día ordinarios. Hay un punto de urgencia que ha sido trasladado a los señores concejales de la corporación hoy mismo. Eh, en primer lugar, entiendo que procede la ratificación de la urgencia y la votación de la misma. No sé si quieren hacer alguna intervención respecto a la urgencia. La motivación que yo puedo hacerles al respecto de la misma es que, como ya se les informó en Junta de Portavoces y se les ha informado en, en algunos foros que compartimos los portavoces de los grupos municipales, era un expediente que vendría como urgencia porque necesitaba eh, pues, eh, unos documentos previos y que no ha sido imposible llevarlo a comisión informativa y por eso se incluye como urgencia en este, en este pleno. Se pretende la inclusión de urgencia en este pleno. Quieren hacer uso de la palabra, tiene la palabra grupo municipal del Partido Popular. Bien, mi grupo entiende que este punto no es eh, justificable, que sea, o sea, que venga como urgencia, porque lleva varios meses eh, tratándose en, en este ayuntamiento. Lo que sí que es cierto es que, bueno, lo ha dicho la señora Antoria, ha dicho que ha sido trasladado en el día de hoy a los grupos municipales. Realmente ha sido trasladado en el día de hoy a las 16:15 de la tarde una hora y cuarto antes de la celebración del Pleno. Nos parece bastante injusto venir a los Plenos sin el conocimiento previo de los informes eh, para poder debatir, poder tener un sentido sensato del voto de cara al Pleno con una hora y cuarto antes de la celebración del Pleno. Es por ello que, bueno, pues si sale elegida la urgencia favorable, se, se vota a la urgencia favorable, sí que pediríamos un receso por lo menos para tener... Un respaldo legal o por lo menos poder tener un conocimiento, pues, a grandes rasgos de este punto, para poder emitir un, un voto, pues eso, lo más sensato posible. De acuerdo. Eh, ¿Tienen alguna intervención respecto a la urgencia? Le doy la palabra al grupo municipal Vox, a su portavoz. Muchas gracias, señora alcaldesa. En nuestro caso, entendemos que es un, que la documentación de este expediente eh, sea, entre comillas, retrasado, hasta poco tiempo antes del Pleno. Pero en cualquier caso, nosotros sí que estimamos que este tema es urgente porque intenta aclarar un tema relevante para, para uno de nuestros vecinos, por supuesto, directamente. Gracias. Muchas gracias. ¿El Grupo Municipal Ciudadanos quiere hacer intervención respecto a la urgencia? No. Eh, bueno, antes de proceder a la, a la votación de la. Bueno, vamos a proceder a la votación de la urgencia y después voy a atender la petición del Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda estimada la urgencia por 10 votos a favor y 6 abstenciones. Eh, bueno, respecto a la petición que acaba de hacer el Grupo Municipal del Partido Popular, decirles que era algo que yo había pensado y había valorado, puesto que entiendo que eh, es cierto que se les ha trasladado eh, parte de ese expediente, porque el resto de, de parte del expediente es conocido ya. Yo creo que por todos los concejales y, y concejalas de presentes en esta corporación. Eh, yo no tengo inconveniente en hacer un receso, pero sí que es cierto que, que no, no sé exactamente, porque no lo regula de una manera concreta eh, el reglamento orgánico municipal, cuál es el tiempo del que podemos disponer de ese receso. Entiendo que, que no puede ser un tiempo excesivamente dilatado y que, por supuesto, el punto se trata en la sesión eh, del día de hoy. No sé, señora secretaria, si ¿sí hay algún tiempo determinado. Para para ello. No se contempla el reglamento orgánico, pero es verdad que en otras ocasiones similares se ha producido un receso mínimo. Eh, ¿Cuál es el tiempo que ustedes proponen o que ustedes necesitan? Bueno, pues si les parece, hacemos un receso de 15 minutos eh, y continuamos la sesión siendo las 8 y 5 a las 8 y 20. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues tal y como hemos establecido anteriormente, reanudamos la sesión. Eh, una vez ratificada la urgencia, damos paso al punto del orden del día. Tiene la palabra, señora secretaria. Eh, buenas tardes otra vez. Voy a dar lectura a un extracto de la propuesta. Propuesta de la Alcaldía-Presidencia. Vista la solicitud del escrito registrado el pasado 10 de mayo de 2022 por la concejala delegada de régimen interior, en el cual solicitaba la incuación del procedimiento revisor de... De actuado en referido expediente sancionador por adolecer el mismo de vicio radical de nulidad de pleno derecho, consistente en haber sido emitida la resolución sancionadora por órgano manifiestamente incompetente, el cual no tuvo respuesta y, por tanto, puede atenderse en este pleno con ecuación de lo que se pretende en esta propuesta. Vista también la solicitud de revisión de expediente em, del interesado con fecha 18 de, no de noviembre de 2022. Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 25 de enero de 2023. Considerando todo lo anterior, se viene a proponer al Pleno Municipal. Primero, admitir la solicitud de la Concejalía Delegada de Régimen Interior de fecha 10 de mayo de 2022 solicitando la incoación de procedimiento revisor segundo, admitir igualmente las solicitudes de don José Belén de Mendoza de fechas de 18 de noviembre y 16 de diciembre que tienen por objeto la solicitud de revisión de oficio de expediente de este procedimiento por entender que se produjo su nulidad de pleno derecho al haber sido resuelto por la Junta de Gobierno local, debiendo haber sido el pleno el, lado, el que adoptara dicho acuerdo, tercero, notificar al interesado ofre ofreciéndole examinar el expediente y ofreciéndole un plazo de alegaciones de 15 días hábiles Cuarto, no se considera necesaria la apertura a un plazo de información pública con publicación de la iniciación del procedimiento en el volantil oficial de la Comunidad de Madrid y en sede electrónica, dada la asistencia de un único interesado. Quinto, una vez recibidas en su caso las alegaciones, estas serán objeto de informe de secretaría. Sexto, con los informes anteriores, trasládese a la Comisión informativa de nuevo para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al pleno en la próxima sesión que se celebre. Séptimo, solicitar, realizado todos los trámites anteriores y adjuntando la propuesta de resolución el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Com de Comunidad de Madrid. Octavo, suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo que medie entre la petición del dictamen a la Comisión Jurídica citada en previsión del artículo 5.3b de la Ley 17/2015 de supresión del Consejo Consultivo y del artículo 18.3 del Decreto 5.2016 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Y noveno, recibido el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, dado el carácter previo y vinculante del mismo, elevar el expediente de nuevo al Pleno en la siguiente sesión que se celebre. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, quiero explicar de una manera clara y aséptica el procedimiento a seguir en estas propuestas que se establecen en esta propuesta de resolución. Creo que es lo que me corresponde en este momento como alcaldesa en funciones y presidenta en funciones del Pleno. Y simplemente voy a explicar en qué consiste la propuesta y los acuerdos que se adoptarían en caso de que esta propuesta resultase con una votación favorable. En primer lugar, lo que, lo que se propone es que hoy aquí. Eh, se incue, se inicie ese expediente de revisión de oficio, eh, y que eh, durante un periodo de tiempo se eh, recabe, eh, recaben diferentes cuestiones que se han ido estableciendo en esta propuesta, eh, además de abrir un plazo de examen y alegaciones del, al expediente por parte del interesado de 15 días hábiles. Posteriormente, cuando todo eso esté completo, se tendrá que celebrar una segunda sesión plenaria, elevando todo lo anterior a ese pleno y posteriormente a eso tendrá que ser enviado a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. Eh, cuando la Comisión Jurídica Asesora eh, tenga, obtenga, tenga una resolución... Se tendrá que celebrar un tercer pleno para eh, determinar aquello que la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid nos haya trasladado. Este es todo el procedimiento que hay que seguir eh, una vez se inicie este expediente, que se determinará con, con la votación que resulte hoy aquí en esta sesión plenaria. Y, y creo que lo adecuado es eh, seguir estos pasos establecidos en esta propuesta y esperar, evidentemente, a que, como dicta la norma en este caso eh, seguir todos estos pasos para que finalmente la comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid sea la que nos traslade una resolución y nosotros resolverla en ese tercer pleno que les que, que les acabo de explicar eh, por mi parte en esta primera intervención nada más voy a proceder a dar la palabra a los grupos municipales de la corporación en primer lugar tiene la palabra el grupo municipal del Partido Popular sí muchas gracias bien me gustaría reiterar que eh... Hemos recibido el, el expediente completo a las hace una hora y cuarto antes de la celebración del pleno y evidente no, evidentemente no tenemos toda la información y todo el tiempo necesario que nos hubiera gustado para poder eh, debatir este punto y para emitir un voto. Aunque bueno, nos lo ha dejado claro, porque hemos tenido oportunidad de hablar con la secretaria general para que nos diera un bueno, pues nos diera un poco a grandes rasgos eh, cuál es el contenido del mismo. Sí que nos sorprende que eh, nos consta que el interesado nos hizo llegar a todos y cada uno de los concejales de esta corporación, a los 17, un burofax dirigido a todos y cada uno de nosotros, burofax que también me consta que inicialmente se rechazó, no sé quién lo rechazó, y posteriormente se aceptó, que no sé quién lo aceptó. Ese Burofax a día de hoy no consta en nuestras manos, en las manos de los seis concejales del Partido Popular, hablo por nosotros y todavía no sabemos el contenido del mismo. Me gustaría expresarlo públicamente para que no haya confusiones respecto a, al conocimiento o no del contenido de este punto por parte de los concejales del, del Grupo Municipal Popular. En eh, sí que nos gustaría saber. O tener conocimiento de quién ha recibido ese burofax en nuestro nombre y quién no nos ha dado traslado de ese mismo burofax a todos y cada uno de los concejales, como he dicho, que conformamos este grupo. Hablo siempre de nosotros. Del poco tiempo que hemos tenido para analizar el, el expediente y teniendo en cuenta un poco bueno, pues lo que nos ha contado la señora secretaria y respecto a lo que nos ha trasladado también la alcaldesa Funciones y, y portavoz del equipo de gobierno en este caso, vamos a apoyar. El, la propuesta del equipo de gobierno porque así también lo avala el informe de la Secretaría General y bueno pues nos consta también que este punto vendrá a varios plenos y bueno también dejar muy claro y recalcar que este expediente en su día no fue un expediente político como si sí se ha dicho fue un expediente meramente administrativo y la, los expedientes administrativos llevan un curso completamente distinto al curso político, que los políticos tenemos unas competencias, y ese en ese caso no es una competencia nuestra incubar ese expediente. Y sí que le deseo al interesado que tenga mucha suerte la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid y tenga un buen resultado, que es obviamente yo creo que nadie está en contra de que esta situación se haya producido, pero evidentemente la situación es la que es y por lo que fue. Nada más. Votaremos a favor, como no ser de otra forma. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, Vox. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, pues gracias por la explicación de los trámites que, 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 va, que va o que puede seguir este, este expediente de revisión de oficio. Eh, desde nuestro grupo municipal, pues eh, agradecer al equipo de gobierno que, que hayan hecho esta revisión de oficio y que la traigan aquí y que hoy esperemos que sea el inicio de, de esa revisión, porque que al final, como, como ha dicho la señora Antoria, será el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid quien tendrá que dictar eh, una resolución al respecto. Eh, por nuestra parte, desde luego, vamos a, vamos a apoyar para que esto sea así y se llegue al final a un, a un dictamen lo más eh, justo posible. Eh, lo que sí nos gustaría saber es eh, estamos hablando de un vecino que está pagando un, unas mensualidades por una sanción eh, que se dictó hace unos años. nos gustaría saber si esta revisión de oficio implica que esta persona tiene que seguir pagando mensualmente el, las cuotas que actualmente está Está pagando o esta revisión de oficio implica que se queda en suspenso el, el pago de estas cuotas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, si quiere hacer uso de la misma. Sí, sí gracias, señora alcaldesa. Eh, yo tengo una multitud de dudas. Más que nada porque bueno, el Grupo Municipal del Partido Popular, al estar allí presente, porque ha tenido ocasión de poder hablar con la Secretaria Municipal. Eh, yo no, se nos ha trasladado en el mismo tiempo y forma a todos los concejales el expediente, que es bastante arduo. Eh, leyendo el, el informe de la Secretaría Municipal, eh, Creo entender, y discúlpenme por, la, por las dudas, ya no digo que tengo muchas, que eh, en un principio la propuesta es, porque el procedimiento se establece que lo tiene que aprobar el Pleno, y sin embargo, el acuerdo lo adoptó la Junta de Gobierno, órgano que no es competente. Por eso se, so, se solicita la nulidad. Eh, discúlpenme porque el, el año en el cual. Se adoptó el acuerdo en junta de gobierno eh, dentro de los 62 folios que constan en el expediente. Me eso era muy difícil eh, establecerlo, pero sí que me gustaría si hay alguien tan amable que me lo recuerde. Pero, eh, por supuesto, mi voto es, eh, es favorable. Eh, si, si se puede desde este pleno revisar de oficios, si el órgano junta de gobierno no fue competente en aquel momento y se llevó a trámite una sanción y se impuso una sanción a un ciudadano de ese calibre, sin ser competentes en ese momento, eh, adelante con todos los trámites y eh, que sean los órganos competentes que lo decidan. Nada más. Muchas gracias. Bueno, eh, voy a hacer una, una reflexión que creo que es necesaria. Bueno, eh, no es un punto fácil. No es un punto que tenga un tratamiento no tenga no un tratamiento fácil. Creo que políticamente hay, en, hay en, en determinados momentos donde creo que se nos tiene que exigir eh, responsabilidad política, en este caso sí, en otros también. Y, y creo que hay en función de qué temas que tienen que ser tratados de una manera séptica de una manera responsable y de una manera respetuosa, eh, no solamente para, para los miembros de la corporación, sino en este caso en particular para el propio interesado que además está hoy aquí presente en la sala. Al hilo de esto, eh, me voy a remitir a lo primero que dije en la primera intervención. Eh, creo que mi responsabilidad hoy aquí es ser aséptica. Y no entrar en valoraciones que, por supuesto, tengo, en valoraciones políticas que, por supuesto, también tengo y, y en valoraciones que tengo porque creo poder decir claramente que a pesar de no ser una experta y a pesar de no haber ejercido en, en, la, en la carrera que estudié, hay ciertos conocimientos que sí tengo que me podrían posibilitar a decir ciertas cuestiones que no voy a decir hoy aquí. Eh, porque lo que les digo, como dije al principio y como he dicho al principio de esta segunda intervención, creo que no es un tema fácil, creo que es un tema que viene derivado desde hace muchos años y creo que la responsabilidad de todos es precisamente lo que hoy va a suceder aquí, que haya un voto favorable por parte de todos los grupos municipales para que esto pueda tener un desarrollo y una revisión de oficio que concluya como, como tenga que concluir. Al hilo de lo que decía el portavoz de Vox, eh, todo este proceso inicial, como, como he dicho, a, eh, previo a esa segunda celebración plenaria, tiene unos pasos en los cuales también están incluidos unas alegaciones que en un plazo máximo de 15 días hábiles que pueda hacer el propio interesado con varias peticiones, incluida esta que usted acaba de mencionar. Y, y no me gustaría, eh, porque además no lo voy a hacer quiero ser profundamente responsable hoy aquí, eh, no me gustaría mmm, seguir ahondando en el tema porque al final yo me estoy limitando a ser aséptica, me estoy limitando a ser muy concreta, a explicar con toda la claridad, evidentemente en otra situación y en otras circunstancias me gustaría decir más, pero no va a ser hoy el caso, no creo que tengo que ser responsable con el papel que hoy me toca tener aquí en este pleno. Y como les digo, también sobre todo por el propio interesado que hoy está aquí presente. Se abre un plazo eh, para esa revisión de oficio. Somos coincidentes todos en el voto en que tenga todo este procedimiento que se está marcando en esta propuesta de resolución para que se concluya con esa comisión jurídica asesora de la Comunidad de Madrid, que es. Ineludible, que evidentemente está ahí y que tiene que pasar por ahí, que será quien concluya. Hay todo un periodo para que eh, se puedan hacer alegaciones, para que se puedan incorporar al expediente diferentes documentos antes de ese segundo pleno, que será cuando se traslade toda esa información a la Comisión Jurídica Asesora. Y, 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 y les pido, aunque por supuesto todos los grupos pueden hacer lo que consideren, solo faltaba. Eh, que como ya hemos emitido un voto favorable a todos los grupos, o al menos esa es la intención, dejemos seguir este procedimiento de revisión para que, para que tenga la conclusión que tenga, y si sí, abiertamente, y aquí sí voy a decirlo, espero que esa conclusión sea, sea positiva para el interesado, eh, pues por todas las vivencias tenidas durante todos estos años. Voy a concluir aquí mi intervención. No sé si alguno de los grupos municipales quiere hacer uso de otra intervención más. El grupo municipal del Partido Popular tiene la palabra. Sí, estoy de acuerdo en ser bastante escépticos en este punto, pero sí que es cierto que yo... eso. Lo del Burofax. De Permítame, sí. muy breve, además de lo del Burofax, es que nos preocupa porque entiendo que no habrá habido ninguna mala intención, pero esto se puede, se puede eh, eh, tener una consideración casi de suplantación de identidad. Entonces, eh, no hace falta que nos lo diga ahora quién ha sido, pero sí que nos gustaría saberlo, al igual que un montón de escritos que también nos consta que el, el interesado ha dirigido al ayuntamiento con solitud de que de traslado a los grupos municipales que tampoco hemos tenido. Por eso, que cuando digo en lo de la urgencia al principio de mi intervención sobre la votación de la urgencia y sobre este punto lo digo con conocimiento de causa. Nada más, gracias. Eh, bueno, perdóneme por no haberle contestado porque me he centrado más en, en, en otro aspecto que creo que es importante y no he hecho referencia a lo del Burofax. Eh, yo le puedo hablar por mí y por mi grupo. Creo que nos ha ocurrido a todos los concejales y concejalas de la corporación. Ninguno. Hemos recibido seguro fax en mano ninguno. De hecho, no sé si ustedes. Yo sí que les puedo decir que tengo un mensaje de texto, creo que es de correos, creo, eh, en el que se me dice que se me ha notificado algo en, en o rechazado, perdón, que sea, perdona, que se he rechazado algo que en ningún caso eh, se me había entregado. Entonces, en ese Eurofax, al menos yo le puedo hablar, usted lo acaba de trasladar eh, respecto a su grupo y yo se lo puedo trasladar respecto al mío, que es exactamente lo mismo que usted acaba de, de describir. A nosotros también nos ha ocurrido de la misma manera. No sé, el resto de grupos exactamente igual, exactamente igual y exactamente igual. Entonces, no le puedo dar una información de la que no dispongo, porque eh, no es porque sea aquí, se la diría, no tengo ningún problema. Pero es que nos ha pasado a todos exactamente lo mismo. Nosotros en ningún momento hemos recibido ese Eurofax eh, eh, firmado y recibido por nosotros, ni rechazado en ningún caso. De hecho, todos, o yo me, al menos, tengo un mensaje de texto que así, que así lo certifica. Sí, por si lo quieren ver, se lo puedo mostrar y enseñar. Por supuesto, le doy la palabra. Gracias, señora alcaldesa, porque sé sí que este turno no, no, me, no nos pertenece. E incidimos en este tema porque el 18 de noviembre el interesado también mandó un escrito eh, con registro de entrada dirigido al alcalde y pone y a todos los concejales. Y pone y a todos los concejales. Y no todos es verdad que va dirigido al alcalde y al gobierno o a un concejal en, en concreto, con lo cual el, la, la, entre, la no entrega del burofax individual a cada concejal y como consta en el expediente hay más documentos que un interesado ha dirigido a todos los concejales y no nos ha llegado. Hombre, pues es un poco reincidente en que hay documentación que los vecinos presentan al registro de entrada y no llegan a los concejales. Entonces, creo que esta falta de transparencia, en este caso, que ya hay dos o tres, porque solamente he podido leer un poco por encima del expediente, es reincidente. Entonces, bueno, pues que por favor se, se mire y no vuelva a ocurrir eh, ni a este vecino ni a ningún, a, ni a ningún otro. Gracias. Muchas gracias. Pues le vuelvo a decir lo mismo que respecto al Burofax. Nosotros no tenemos constancia tampoco, al igual que usted. Eh, evidentemente eh, puede verse... Que existe un problema de traslado de la información, en este caso, de, de un Burofax y de unos escritos, en este caso, como usted dice, dirigidos al alcalde y a los concejales de la corporación. Yo no tengo el recuerdo tampoco de haberlo recibido en, mi, en, mi gesto, en el gestor documental, en el portal de mi gestor documental. Eh, poniéndolo usted de manifiesto como lo pone y siendo coincidentes del resto de grupos, pues si les parece la próxima junta de portavoces, podemos hablarlo, podemos verlo y si hay que depurar o dirimir algún tipo de responsabilidad, pues, pues lo único que puedo decirle es que así será porque de la misma forma que ustedes los trasladan, nosotros también lo hemos recibido de la misma manera. Es que no puedo decirle más al respecto. Eh, disculpe. No, Simplemente por estoy preguntando sobre este asunto y lo que me comentan es que. Eh, se ha despachado de los grupos municipales, ¿vale? Como saben, tenemos un gestor documental en donde queda, quedaría acreditado el despacho. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, vamos a. es lo que me están comentando, lo digo, va, lo, vamos a mañana mismo, voy a, a, a verlo y les pasamos una nota a los grupos municipales, ¿vale? De acuerdo, pues muchas gracias por la aclaración. Igualmente, cualquier otra duda que surja, si les parece, la próxima junta de portavoces que se, que se celebrará los próximos días, pues podemos hablar sin ningún problema de esta cuestión. Eh, bueno, mmm, no habiendo más intervenciones, eh, entiendo que no las hay, me han dicho anteriormente que no. Procedemos a la votación de este punto para encuadrar este expediente para la revisión de oficio. ¿Votos a favor? Queda estimado por unanimidad. Pues no habiendo más asuntos en el orden del día, me van a permitir que antes de, de que levantar el acta, eh, bueno... Pues dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras que, que hoy están en este pleno y pedirles disculpas por si en algún momento he cometido algún error que en ningún caso ha sido intencionado, pero como bien saben, pues soy profundamente novata en esta, en, en esta asumiendo hoy aquí la alcaldía en funciones y espero y deseo que lo que queda de legislatura no tenga que volver a hacerlo. Muchas. ¿No hay más? Ah, ¿sí? Ah, vale, no tenía yo constancia. Ah, perdón, pues yo me adelanto. Pues mire, por este error ya pido disculpas por adelantado. Eh, disculpen, damos paso a. Eh, continuamos. Parte de información, impulso y control de acciones de cuentas. De acción de cuentas, en primer lugar, de los decretos de alcaldía del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2022. ¿Algún grupo municipal quiere hacer uso de la palabra? No. Pues continuamos. Continuamos. Siguiente de acción de cuentas. De acción de cuentas del informe de intervención municipal sobre el costo efectivo de los servicios 2022. Se da cuenta del informe de intervención municipal de fecha 8 de noviembre de 2022 sobre el costo efectivo de los servicios municipales en el ejercicio 2022. Muchas gracias. ¿Algún grupo municipal quiere hacer uso de, de, de su posibilidad de hacer uso de la palabra? No. Hasta, hasta donde sé, eh, no se han presentado mociones, ni preguntas, ni ruegos, no sé si consta alguna de urgencia. No, no consta, en el siguiente punto, eh, ruegos y preguntas no consta presentado ninguno por registro de entrada. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, pues me he anticipado, me reitero en lo que he dicho anteriormente. Pido disculpas si he cometido algún error en, esta, en este puesto novato, que vuelvo a repetir, eh, que espero que no se vuelva a repetir, porque eso significaría que el alcalde está recuperado y estaría aquí con nosotros. Y, y bueno, agradecer tanto a los trabajadores como a todos los concejales por, por cómo se ha desarrollado la sesión plenaria. Eh, sin haber más asuntos, eh, se da por levantada esta sesión plenaria.